De casa a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, otro día más. Como siempre, sin faltar a la cita, de casa a casa, todas las noches aquí, conexión en directo en Facebook Live, a las 11 de la noche, puntuales, para transmitiros, para haceros llegar, como siempre, esas charlas tan entretenidas con nuestros amigos profesionales del sector, tanto DJs, productores, creadores, abogados, bueno, todo lo relacionado con la música. Aquí estamos. Muchísimas gracias por dejarme pasar a vuestros hogares. Bienvenidos a mi casa. Comienza una edición más de Casa a Casa. 45 programas ya llevamos, 45 del tirón, sin faltar un solo día. Aquí estamos, pase lo que pase, y estemos como estemos, seguimos. Bueno, pues ayer fue una noche memorable porque no dejó indiferente a nadie. Yo sé que no fue al gusto de todos, es imposible gustar a todos. Y de hecho eso nunca tiene que martirizar, porque en el momento en el que vivamos en un mundo y en una vida en la que estamos esperando agradar a todo el mundo, mal vamos. ¿Qué quiere decir? Que estuvimos hablando con Fan del Caos y él, precisamente, le da absolutamente igual gustar o no gustar. Y eso es lo que, en esencia, ocurrió ayer. Lo que sí que dijo, y además lo dijo muy sinceramente, todo lo que piensa, sin pelos en la lengua. Y eso es verdaderamente la esencia de este programa. El poder escuchar a todos desde la máxima sinceridad posible. Esa es la esencia de casa a casa. De casa a casa. Esto es lo que pasó ayer con Manuel, con Fan del Caos. Pero es que mañana vamos a tener a Nacho Division. Nacho, lo conozco hace muchísimos años. Para mí es uno de los mejores productores de música electrónica hecha aquí en España. La calidad de sus producciones han pasado los años y siguen sonando divinamente. Mañana vamos a hablar con él. Mañana vamos a conocer su lado, su lado musical evolucionado dentro de la sinfonía, dentro del chill out, dentro de producciones más de película, por así decirlo. Y él nos va a contar cuál es su etapa y cómo lo está viviendo. Así que, y también vamos a ver, vamos a conocer alguna primicia que nos contará Nacho Division mañana. Pero ahora, dentro de unos minutos, vamos a hablar con Pedro del Moral. Imaginaros los viajes que estamos haciendo de diferentes estilos musicales, de diferentes épocas, de diferentes experiencias. Es tan enriquecedor este programa que ya sabéis, y nunca me canso de decirlo, que es gracias a vosotros, pero esto va a quedar siempre en el recuerdo de aquel momento en el que estuvimos confinados viendo y escuchando este gran programa llamado De casa a casa. Bueno, vamos a pasar lista, vamos a pasar lista. Hombre, Manu Ávila, Nacho Division, deseando. Iván Valero, Bonanit Family, Gorka Osuna, buenas noches. Buenas noches, Arnau, ¿qué tal? Hoy vamos a Chito de Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maribel, bienvenida. DJ Charlie, gracias, Julio. Bueno, gracias a vosotros, de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, os voy a dar una noticia. Ahora, en cuestión de pocos minutos, vamos a hablar con Pedro, y a ver qué nos cuenta. Pero os tengo que dar una noticia, ¿vale? Y la noticia va relacionada, por supuesto, con los tiempos que corren, Y los tiempos que corren son, como dice uno, la noticia candente. ¿Cómo era aquello? Bueno, la cuestión que Pedro Sánchez ha hecho el comunicado de el comienzo de la desescalada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que van a empezar ya a abrir una serie de comercios de proximidad y se va a ir poco a poco, durante 8 semanas, a intentar llegar a un estado relativamente normalizado. Bien, y esto va directamente relacionado también con el programa de Casa a Casa. ¿Qué realmente? ¿Cómo nació esto? Pues el programa nació principalmente para intentar ayudar y estar todas las noches, a las 11 de la noche, conectados, haciendo el programa.
desde el primer día del confinamiento. Así que os tengo que comunicar que esto ya se termina, ¿eh? Se termina. ¿Se termina por qué? Porque yo a partir del lunes que viene, yo voy a empezar a llevarme ya el estudio otra vez a donde yo lo tengo, que es en Badalona, pero seguiré haciendo el programa todas las noches, ¿vale? Pero lo seguiré haciendo todas las noches hasta el fin de semana del 9 de mayo. Hasta el fin de semana del 9 de mayo. A partir de allí se acabó, de ese último fin de semana, yo os iré anunciando qué vamos a hacer, que vamos a tener una idea muy interesante en la que vais a colaborar vosotros. Vais a ser vosotros los protagonistas y ya explicaré por qué durante los próximos programas. Pero de casa a casa se acabará, se terminará durante todos los días. Eso no quiere decir que de casa a casa se acabe definitivamente, no. Seguiremos el programa los viernes. Los viernes a las 11 de la noche. Esto nos va a dar más tiempo para poder hacer otras cosas y, bueno, pues seguir e intentar daros un poquito más de calidad dentro de lo posible y dentro de lo que estamos haciendo en el programa. Esto no es un final, ¿eh? Simplemente es un hasta luego, ¿eh? Así que de casa a casa terminará el confinamiento, el fin de semana, atención, el fin de semana del 9 de mayo, ¿vale? La semana que viene va a ser impresionante. Ya veréis la de compañeros de profesor que van a pasar por aquí. For a long time we are waiting for something. Something that will fill us. Pues os digo también que tenéis un grupo, ¿eh? Tenéis un grupo de casa a casa que ahora los colaboradores, tanto Work D como Jordi AC y Santi San Martín, que son el equipo de casa a casa, os dirán poniendo cómo podéis acceder al grupo y poderos estar informados de todo lo que hay. Vamos a llamar a Pedro del Moral y vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta, que va a ser muy interesante lo de hoy. Vamos allá. Ahí estás. Hola. ¿Qué tal, Pedro? Te doy paso, ¿vale? Vamos allá. ¡Hombre! Bienvenido a De Casa a Casa, Pedro. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Julio? Toda la gente, buenas noches. Muy, muy contentos y muy orgullosos de tenerte. Sí, sí, se te escucha y se te ve fenomenal. O sea que... Yo también te veo estupendo. Estamos muy bien, ¿eh? Para los años que tenemos, ¿no? Sí, sobre todo algunos, yo no sé. Oye, nada, muchísimas gracias porque tenía muchas ganas de estar contigo. Pues es recíproco, porque es todo un honor poder tenerte, ¿eh? Es todo un honor poder tenerte aquí, en De Casa a Casa, y que nos expliques tu visión de la música, de cómo has vivido todos estos años, cómo has estado siempre candente en cuanto a los géneros musicales, cómo has ido evolucionando, y todo esto lo vamos a ir explicando. ¿Cómo vas pasando estos días de confinamiento? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido días buenos, momentos preocupantes, momentos muy mosqueantes, ¿sí?, rabiosos de cómo está la situación. Y la verdad es que he preocupado sobre todo para en nuestra situación de trabajo, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a esto, pues la situación es un poco jodida. Nos hemos quedado sin locales, sin clubs. Y me ha sido jodido, pero soy una persona muy positiva, me he reinventado muchas veces, ya tengo alguna experiencia en esto, y yo creo que con trabajo y con ganas pues podremos salir, evidentemente, de la situación. Hoy estoy un poco mosqueado en el sentido de cómo van a ser las fases, que yo probablemente seamos los últimos en salir de esto, y eso es un poco decepcionante, aunque evidentemente lo primero, la salud y todo el resto de la economía, ¿no? Pero ahí estaremos. Has estado viendo un poco has estado un poquito al día, ¿no? Con las noticias de la desescalada, ¿no? Sí, bueno, ha sido un poco lioso, la verdad. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Yo quiero preguntar qué va a pasar con nuestro gremio, con las discotecas, festivales, bolos, beach club, playas. Ver las condiciones en las que vamos a poder trabajar, porque muchos de nosotros, por cierto, un saludo muy grande a todos los DJs, a todos los que estemos
en activo, los que no, los que estemos en las habitaciones, los que estemos en las salas, de los estilos que sean, un saludo enorme, porque es un momento duro. Ya de por sí es una profesión que cara a la gente, pues es la hostia. De hecho, yo soy muy feliz y estoy muy agradecido a la vida de haber sido DJ, ¿no? Pero hay otras, otras facetas duras y más, como ahora para todos, pues para nosotros aún más, porque nos hemos quedado sin curro. Ahora estos días que te ha pillado el confinamiento en un traslado, ¿no? Sí, bueno, eso encima, justo el 1 de marzo, mi chica que está aquí ahora mismo, que está pasando de mí. Le mandamos un saludo. Bueno, espero que esté su. La verdad es que sin ella la vida no tiene sentido. Pues nos pilló en plena mudanza. El 1 de marzo nos instalamos aquí. Sí. Cogimos un ático aquí en un barrio de Madrid. Y la verdad es que estamos muy felices, pero claro, hasta hace unos días estaba lleno de cajas. No tengo equipo de nada. O sea, porque lo tengo distribuido en otras casas donde yo he vivido. Uh-huh. Y entonces, pues en ese sentido ha sido difícil. Pero muy feliz porque tenemos un ático, una terraza que nos da muchísima vida. Y la verdad es que yo me he confinado más que nadie. Porque es que yo lo vi venir esto con cierta anticipación. Ajá. Metí a mi madre en su casa y la verdad es que me lo tomé muy en serio. Y tan en serio que he salido para comprar lo básico. Luego mi chica trabaja y ella se encarga un poco de toda la infraestructura. Por cierto, también a todos los que trabajáis y nos estéis viendo, pues un saludo enorme, gracias a todos vosotros, no solamente los sanitarios, que por supuesto, sino hay mucha gente, amigos que son transportistas en supermercados, mucha gente repartiendo, y la verdad es que sin ellos esto hubiese sido mucho más complejo. Y luego, por supuesto, gracias a gente como tú, que de repente ha tenido esta increíble iniciativa. Nos ha unido más a todos los DJs, a bastantes. Ajá. Yo he visto bastantes, sobre todo los que más conozco. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy satisfactoria. Yo te llamé y te dije, Julio, no nos conocemos mucho, eso sí, pero quiero estar ahí contigo, quiero colaborar en lo que tú necesites, y aquí estoy. Pues muchísimas gracias. Veremos a ver qué tal la conexión, ¿vale? Porque se va yendo un poquito la voz. Pero en el momento, no te preocupes, Pedro, que en el momento que veamos que la cosa va un poquito mal, colgamos la llamada y volvemos a restablecerla, ¿vale? De momento, de un poquito así, ¿eh? Pero vamos a seguir. Llevas ya más de 30 años dedicados profesionalmente a la música. Bueno, algunos más. Algunos más. Antes de ti, 35, o sea, más de 30, 35 años. Más de 35 años. ¿Antes de ti qué había? Mira, lo bueno de esto es que en mi vida he tenido muchos más años de DJ, ¿sí?, que de no DJ. O sea, si tengo 50 y muchos, he vivido mucho más como DJ que no siendo DJ. Eso pues dice mucho de mi curro. Antes de mí, ¿qué había? Pues mira, yo he sido un chico de barrio. Salía a los 80 muy poco, estudiaba periodismo. Sí. Es que ni me acuerdo además de lo que había en Tejero. Había cierta movida madrileña y yo me dediqué un poco a empezar ahí a poner música a finales de los 80, por ahí. Y ahí empezó todo. Lo que pasa es que es muy largo. Yo, si quieres, me alargo. Hombre, aquí tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pero tú viviste muy de cerca la movida madrileña, ¿no? Bueno, muy de cerca, para ser sincero, no exactamente, porque yo estudiaba mucho en esa época. Uh-huh. Me pilló muy, muy joven y sí, no salía viviendo la noche de la movida madrileña. Lo que pasa es que empecé un poco mis pinitos de DJ, pero vamos, esto hace muchísimo. Entonces, Madrid estaba en una ebullición. Yo he vivido más lo que se llama la removida. ¿La removida? Bueno, eso lo llamé yo, porque a partir del año 88-89, que empezó el acid house, el house, que empezó a sonar, digamos, o que sobre todo en Ibiza, yo iba mucho a Ibiza a ver a mis amigos
de Megueros, le mando un saludo a Chito, que creo que estaba por ahí. Sí. A los grandes de Ibiza. Alfredo, Pipi, se me ha olvidado alguno. Bueno, a los que estaban ahí. Sí. Los auténticos visionarios que me enseñaron lo que era el sonido de Ibiza, el sonido de House. Y yo iba ahí humildemente a disfrutar y flipaba, claro. A mí me cambió eso la vida, porque no solamente ya en mi manera de ser o de pinchar o de trabajar, sino en todo, en la manera de vestir. En ese momento empezó, imagínate, era el verano del amor, el 88. O sea, imagínate lo que era eso. Es que me da rabia porque se me olvida alguien que quería nombrar. Seguro que saldrá luego. Son los clásicos realizados. Te vamos a poner una de las varias preguntas que hemos recibido al número de WhatsApp y vamos a ver qué te preguntan. Vamos allá. ¿Qué tal, hermanos? Soy Chito. Bueno, Julio, nada, lo primero, felicitarte por el gran programa que estás haciendo y ver cómo llegas a la gente, cómo estás llegando. Y de hecho a mí me tienes ahí todas las noches enganchadísimo. Y bueno, nada, y a Pedro, pues poco puedo decirle, aparte de un súper abrazo, pero pues me gustaría que nos comentara y que diera su opinión sobre los medios de comunicación como la televisión o la prensa, y que si piensa que tendríamos que tener muchas más ayudas y programas pues, como lo que tú estás haciendo. Un abrazo a los dos y os quiero. Chito de Melero, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Chito de Melero, yo le tengo, bueno, a los dos hermanos, a todos los hermanos, porque conocí, creo que son cuatro. Ajá. Una familia increíble. Y mi nueva pregunta, Chito, un poco cabrón, ¿eh? La verdad es que Chito es de los primeros que confió en mí como manager. O sea, de repente me consiguieron unos bolos y él siempre está luchando por la buena música, ahí mano a mano con César. Y en efecto tiene toda la razón. Es una pena que nuestro sector pues no tenga esa... Es curioso porque tiene mucha importancia a nivel de festivales, de gente, de público. Movemos miles y miles de personas, por no decirte en un sábado si habrá millones, supongo que sí. Ajá. No somos como el fútbol o el deporte, pero sí somos parte de eso, de la música. Y no tenemos... Yo llevo toda mi vida sin ayudas, sin nadie que diga, pues voy a hacer un programa de música dedicado a esto, como lo que estás haciendo tú, uh-huh. Aunque sea en este momento y por internet. Yo he sentido eso. Todo ha sido iniciativas nuestras, de los DJs que hemos sido pioneros y que hemos intentado salir, que la profesión del DJ sea más digna, uh-huh. sea mejor, sea conocida, se nos valore. Yo al principio nos veían los raros, éramos muy raros para la gente. Nosotros dormíamos por la mañana y era la hostia. O sea, y la gente nos veía. Yo tuve mis problemas al principio en casa porque, ¿cómo vas a poner música? Decía mi madre. Tuve que dejar la carrera de periodismo porque empecé a pinchar y era un... Entonces, es una pena que los medios de comunicación, las autoridades, no nos hayan apoyado. Y yo creo que este momento, Julio, y te pido a ti, por favor, y a los que estéis viendo esto, uh-huh. es el momento de unirnos, más que nunca ahora. Ahora es el momento. Entonces yo a veces intenté hacer una asociación, un sindicato, yo qué sé. Uh-huh. Es el momento de unirnos ahora. Yo me lanzo, me ofrezco, si consideráis que mi experiencia es válida para algo, no me importa dedicar el tiempo que haga falta a gente como tú, además, que tienes buenos contactos, que te aprecia, te quiere mucha gente, por lo que veo y lo que intuyo, y acoger a gente de Valencia, a gente de Bilbao, de todos los sitios de España, de Canarias, y juntarnos, como has hecho tú, pero políticamente hablando, no sé si me explico. Entiendo, entiendo perfectamente. Entiendo defender perfectamente nuestra profesión, el intrusismo, los malos salarios, los impagadores, los contratos, la seguridad social, bla, 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 porque estamos viendo lo que nos está pasando. O sea, que pasan de nosotros absolutamente. Entonces, tiene sindicatos todo el mundo, los actores, los futbolistas,
Joder, ¿y por qué nosotros no, tío? Pedro, no te falta Éramos razón, destino. ¿eh? No te falta razón en Además, se lo nada. O pregunto a sea, mí. en todo lo que dices, además, te explico una cosa. Yo creo que puede ser un buen momento ahora, aprovechando la oportunidad y la desgracia de lo que nos está pasando, para sumar. ¿Qué quiere decir? Que si esto, que es que nos está ocurriendo, estamos viendo como una especie de abismo dentro de nuestra profesión, que no sabemos a dónde vamos a ir, porque igual no se sabe cuándo ni cómo vamos a volver a tener una vida normal en cuanto a nuestro trabajo. Que esto, cuando podamos reunirnos todos, hacer una congregación de los pesos pesados dentro de la industria musical, desde propietarios de locales, promotores de fiestas, DJs, etcétera, todos músicos, productores, todos juntos, como abanderados de una consulta popular dentro de nuestra profesión, para empezar a organizar algo ya, aunque sea por esto, pero por lo menos atar un poquito varios puntos de los que siempre han estado sueltos, ¿no? Yo creo que de momento tenemos que ser los DJs, los artistas, los productores. ¿Por qué? Y pasar a una fase 2, como dice el señor Sánchez, Ajá. donde haya también promotores, porque nosotros vamos a defender nuestros derechos. Y entendemos lo que es hacer música, no hacerla, producir remixes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, como tú dices, los grandes nombres. Debemos de pensar en nosotros y en el futuro de nuestra profesión, el futuro de nuestra gente, de nuestros amigos, de nuestros hijos que se quieran dedicar a esto, porque esto si no es un desmadre, tío. Y yo estoy harto, harto. Entonces, Chito, respondiendo a tu pregunta, tienes toda la razón. Eres uno de los tíos que me gusta. Bueno, contar contigo en esta posibilidad de hacer no sé si un sindicato, asociación, partido, llámalo como quieras, y tomarnos en serio. De una vez esto. Y Julio, tú eres un muy buen candidato. No, no, uy, uy, uy. Bueno, yo me uno a sumar. A sumar, a lo que haga Sí, eres falta. muy Yo bueno. soy de. Yo, a mí me dicen de proponer algo y soy el primero, ¿eh? O sea, y no miro si hay un barranco. Me da igual. Vamos todos a abanderar lo que haga Coño. falta, pero que vamos, vayamos todos. Vayamos todos. Ese es el problema. Bueno, eso va a ser muy complicado, Ya, porque pues. aquí es muy de carácter español, latino, yo creo, ir cada uno a su bola. Pero yo qué Bueno, sé, si veremos, juntamos veremos, los veremos. 50, 80, 100 y estemos un Queda. poco ahí y que queramos, pues algo haremos. Pues queda grabado, por lo menos dicho, por lo menos dicho, ¿eh? Eso. Que no se quede aquí, ¿eh? Que no se quede en esta conversación. Te voy a poner otra pregunta, vamos para allá. Muy buenas, Julio. Soy Rafa de Madrid. En primer lugar, agradecer tu iniciativa de este programa formato, muy interesante, y que creo que va a crear un bonito referente en el tiempo. En segundo lugar, mandar un saludo a todos los DJs que están colaborando en tu programa y que permite tener otra visión de su mundo, no solamente detrás de los platos. Y en tercer lugar, hacer una pregunta a mi amigo Pedro del Moral, de Rafa el Sanitario, ya sabes quién soy. Allí va. Sí. ¿La música tiene posibilidad de seguir evolucionando hacia algo diferente? ¿O nuestra evolución está condenada a regresar a un punto de encuentro en el pasado y reiniciar los sonidos? Es decir, ¿hay todavía capacidad de creación o no es nuestro momento de nuevo? Muchas gracias. Viva la música dance en todas sus variantes. Sí, señor. Bueno, este tío es un crack. Un crack. Es un sanitario que se ha enfermado de COVID por hacer su trabajo y es un tío que ama la música, que le he conocido de casualidad porque digamos que era paciente suyo. Es un tío muy, muy servicial. Yo le he cogido un cariño muy especial, le agradezco mucho que esté aquí. Y respecto a la pregunta, yo creo que el momento creativo está mejor que nunca. Es decir, hacia dónde va la música no se sabe, ¿no? Pero evidentemente, siempre, siempre la música se va a buscar un camino y va a salir por algún lado, tanto para vender como para no vender. En la creatividad o no, porque el arte es así, y además la música. Se ha comprobado en esta crisis lo que ha hecho la música. Es que yo no entiendo cómo nos putean tanto políticamente hablando cuando la música ha sido terapia. Entonces, con respecto a la pregunta de Rafa, ahora hay muchos, muchos más creativos. Es cuando más se consume música. Es verdad, ¿eh? Pero más se consume, más se oye, más. Sí. De hecho, de todo tipo, ¿eh? Quitando el resistiré del dúo dinámico. Que madre mía. Yo me alegro mucho, es un temazo, pero joder.
Pero me refiero, hay mucha gente haciendo mucha música de todos los estilos. Y la música española es muy, muy buena. O sea, en el mundo están esperando que hagamos más cosas. Mira, por ejemplo, el caso de Rosalía, uh-huh. en su caso Chambao, en su momento, o muchos otros ejemplos, ¿no? El mundo está... Mira a David Penn cómo está, sí. por ejemplo, producto español 100%. Y por no decirte otros ejemplos que conoces de sobra. Sí. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es volverse a unir también, aparte de políticamente, y pensar como yo esto lo he vivido mucho en, bueno, lo he vivido en Holanda, pero lo he comprobado fuera. También lo viví en tu programa de Cristian Varela, que lo decía, sí. otro de los grandes maestros, este sí que sí, el maestro, que por ahí fuera se apoyan. Yo he ido mucho a Estados Unidos y es cierto. Es cierto que lo digo, que por lo menos lo que yo he vivido, o sea, la gente se apoya. Uno va a las fiestas de uno, etcétera, se combina. Ajá. Aquí hay un sector que también. Yo siempre lo he intentado. Pero luego es cierto que los egos y los demás, pues, lo han hecho para atrás. Bueno, respondiéndote a Rafa, que sí. Que va a haber la música. ¿Para dónde va a ir? Pues yo creo, como siempre, va a mezclar ritmos nuevos con tendencias antiguas, y ahí va a estar. El Remember está ahí, pero la música, el Melodic Techno también, el Melodic House, yo estoy muy enganchado con eso también, y estoy encantado. No sé si estoy largándome mucho. No, perfecto. Además, he sacado una cosa que me ha hecho gracia, referente a lo del dúo dinámico, lo del Resiste. Están comentando en el chat que se van a llevar un pastizal por lo del tema. A ver, es cuestión de derechos de autor. Lo que yo no sé, que voy a lanzar una pregunta al chat, si me permites, Pedro, un momento, referente a si alguien sabe, porque he recibido una noticia, no sé si es una fake news, que por lo menos la aclaremos aquí, que SGAE, no sé si quería cobrar o quería recaudar en cada vez que la gente salía por la televisión cantando el Resistiré, la gente de los balcones querían cobrar. Alguien que lo diga, ¿eh? Simplemente lo lanzo aquí. No digo que esto sea cierto, sino... ¿Me permites una cosa? Sí, claro. Eso es una estupidez, como un fake estúpido. Porque pues se ha comentado, El SGAE tiene un mala prensa, pero estamos muy equivocados, ¿eh? ¿Por qué? La SGAE ha hecho mucho, mucho por los autores, que luego haya habido gente que se la ha llevado o no, que ha metido la mano, eso es otra cosa. Sí. La SGAE, y no quieres ese tipo de chorradas de por cantar en un balcón. Pues lo que quiere es que si la gente utiliza la música que hacemos nosotros, sí. pues ellos lo cobran para pagar, lo único que se quedan con mucha parte. Claro, pero ahí podemos, no es cuestión, aquí podemos hablar muchísimo largo y tendido referente a esto. ¿Tú crees que en SGAE, cuando se recauda, se reparte equitativamente como debe ser? Yo no lo sé y no tengo ni idea. No lo sé, supongo que no, porque es muy difícil. Pero ha habido mucha gente que lo ha intentado, que están en ello, ahora han cambiado de presidencia otra vez. Yo tengo cierto conocimiento de eso. Sí, sí. De hecho, hay unas ayudas de SGAE ahora a la gente por el tema muy importantes, ¿eh? Uh-huh. Muy importantes. Lo que pasa es que yo no sé si esto va a llevar a muchos que sois autores, porque hay unos plazos y demás. Tanto en la AIE, sí. Asociación de Intérpretes, como en la SGAE, ha habido unas ayudas a quienes solicitan. Hay que presentar una documentación y demás. Es decir, hacen cosas muy bien hechas, pero luego ha habido muchas que han hecho muy mal. Que y hay un problema que yo siempre me he ofrecido, Julio, esto no lo sabéis nadie. Yo me he ofrecido muchas veces a ser un PC de coordinador de la música electrónica DJs con la Skype, precisamente para quitarles esa mala prensa uh-huh. y por hacer cosas por nosotros. Pero no, hasta ahora no he tenido respuesta, pero lo voy a intentar. Pues sigue. Y si quieres, te ayudo también. Vamos juntos. A ver, yo soy miembro honorífico también y llevamos muchísimos años haciendo en pro de intentar que la música electrónica, que ya dentro de SGAE pues, tiene un gran repertorio, de que los derechos que se cobran vayan directamente a lo que se reproduce, ¿eh? A través del mítico BMAT, que es el sistema técnico que permite a través de discos duros recoger toda la información a través de los algoritmos del Shazam, que vaya reconociéndose en todas las salas y en todos los sitios y que todo eso sea computable en un servidor reconocido por SGAE. Y todo
Londo vaya cobrando lo suyo. Pero es que todavía vamos con un sistema paleolítico dentro del reparto. Es que en principio el problema que tienen ahí es que es un vacío de poder acojonante. O sea, están todos luchando por bueno, supongo no por interés aparte de económico, sino también por bueno, porque es su modus vivendi, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, claro, están con unas movidas tan grandes, sí, que ahora y con este momento, en este momento, pero yo te doy palabra y te prometo que vamos a ir de la mano ahí a luchar por nuestros derechos. Eso te lo prometo, porque además es uno de mis planes. Pues vamos a por otra pregunta, vamos a ver. Hola, buenas noches, familia, soy Adrián. Mi pregunta para Pedro es si se le ha quedado algo en el tintero por hacer, si tiene allí algo con ganas de que le gustaría haber hecho y no lo ha podido realizar, ¿vale? Ya sabemos que ha sido DJ, productor, locutor de radio, ha hecho remixes para gente flipar, pues eso. Ha hecho un montón de cosas, pero si tiene ahí esa cosita que aún no ha podido realizar. Venga, gracias. Saludos a todos. Adrián ha puesto el dedo en la llaga y es muy buena pregunta, porque en efecto hay una cosa que os va a sorprender, creo. Y yo se me ha quedado muy en el tintero, como se dice, lo del tintero, alucina, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad, macho. Producir música. Es decir, yo soy un productor, coproductor de muchísimos remixes, muchísimas producciones y autor de, yo qué sé, 200 temas, 100 remixes. Pero yo no soy un productor al uso, como por ejemplo eres tú, Julio, o muchísimos de mis compañeros a los que envidio, admiro, y eso, no te quepa la menor duda, que se me ha quedado en el tintero. Pero no he tenido ni la sabiduría, ni la paciencia, ni el talento, y he estado acompañado de gente, pues como David Ferrero estuve con mucho tiempo, para mí uno de los mejores, y me han acompañado muchísimos. He hecho, por ejemplo, el disco de La Unión con Doctor Cucho, con gente ahí de Barcelona, con Chus Soler, con José Luis, con Miquel Molina, con Jacobsen, con muchos que me olvido, más recientes, con muchos. Siempre he tenido esa necesidad, que ha sido bueno para algunas cosas, porque yo me he dedicado a otras cosas también, ¿no? No solamente estar ahí buscando un bombo. Yo no sé si te acuerdas tú de un tema que se llama Vámonos. Sí, ¡Vámonos! Claro. Sí. Era mi voz. Era mi voz. Sí. ¡Vámonos! Letal, ¿no? ¿Cómo era el grupo? Ah, que lo digan por aquí. Sí, que lo digan por aquí. ¡Vámonos! ¿Era tu voz? Claro, era mi voz y era yo con Pedro Vidal, que es mi maestro de maestros. ¡Qué bueno! Oye, esto es historia de la música. Exclusiva. Exclusiva. ¡Qué bueno! No, mucha gente no lo sabía. Qué bueno. Yo me inventé el tridimensional. Sí. Pedro Vidal hizo en su momento, el año 92-93. Y fue como mi primer maxi, yo creo. Vendimos como, yo qué sé, 10.000, 15.000. Hicimos White Label. Bueno, no sé por qué venía esto. Bueno, pues cosas de la producción, ¿vale? Que te ha quedado ese talón de Aquiles ahí, ¿sabes? Pero que... Perdona, ya sé por qué era. Este hombre, Pedro Vidal, que es un genio, hizo... Tridimensional, me están diciendo aquí. Tridimensional, vámonos. Hizo Locomía, Fotonovela. Es un tío excelente como persona, como ser humano. Ojalá lo vea esto y le mandamos un saludo. Y estuvo buscando el bombo del Vámonos una semana. Yo me quedaba dormido ahí. Y yo dije, esto no, a mí no me gusta esto. Ahora, evidentemente, ha cambiado. Ha cambiado. No había ni internet, recuerdo, porque fue el primero que me dijo, mira, Pedro, hay una cosa nueva. Y lo primero que hizo fue conectarse a una cosa porno. Hostia, ¿esto qué es, tío? Y era internet, claro. Y claro, nosotros, claro, sobre todo yo que soy más mayor, hemos ido avanzando, joder, internet, joder el teléfono, joder Facebook. Bueno, pues en ese tema, vámonos de los huevos. Sí, sí, sí. Tardamos una semana en buscar el bombo, que el tío, la frecuencia... Y yo para eso no tengo esa paciencia. Yo os admiro por eso. Y a mí eso se me ha quedado en el tintero. Pues nos han dicho la formación, que es tridimensional, se llama. Sí, ¿no? Tridimensional. Sí, era yo. Ya ves. Éramos la foto, salíamos Pedro, Quique Boy. Ya ves. Hizo muchas producciones. Y yo.
Qué bueno, pues con Quique me hubiera gustado contar con él. Sube, 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 sube. Sube, sube, ya ves, el Fernando Marchín. Sí, lo hizo Pedro Vidal con Marchín. Ya ves, qué bueno. Historia, ¿eh? Historia de la música. Vamos a ponerte otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Jesús Franco. Lo primero, mandar un saludo grande a ti, Julio, y darte las gracias por el trabajo que estás haciendo y permitirnos conocer, bueno, pues un poquito más a todos estos amigos de DJs y gente del mundo de la música que tanto nos hacen disfrutar. Tengo dos preguntas para Pedro del Moral. Mis dos preguntas son las siguientes. Señor del Moral, cuidado. ¿Cuál es la sala o discoteca que más éxitos te ha dado y donde más te ha gustado pinchar? Y la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál es tu tema favorito, tu vinilo favorito? Muchas gracias y os mando un abrazo. Ojalá podamos bailar pronto. Un abrazo grande. Bueno, con esta persona que conozco, que es un personaje adorable, que se llama Franco, yo siempre le hago la broma. Digo, joder, Franco, es que me acojono nada más que escuchar tu apellido, tío. O sea, además le digo, viva Franco, y se queda acojonado. Es un personaje, hace voces, es un tío, un crack. Qué bueno. A ver, las respuestas. Las discotecas que más me han marcado, ha habido muchísimas. Así, por lo pronto, Xenon, Angels of Xenon, que fue el templo del house mucho antes que viniera la época de Matiné, que te voy a decir otra parte muy importante. Digamos, como grupo Matiné, que lo inauguramos, entre comillas, J. Luis, Miquel Molina, te mando un abrazo. En Angels of Xenon estuve con Javi Perro y fue el sitio donde empezó el house en Madrid, en un sitio grande, gay friendly. Ahora hemos recuperado la marca, estamos haciendo fiestas con ese nombre y hacemos un programa en Loca FM que se llama así, Angels of Xenon. Y últimamente Mondino. Mondino ha sido la hostia, es la hostia. Mondino ha sido donde ha empezado a recuperarse el Remember. Yo me tuve que reinventar ahí porque yo no soy un DJ de Remember al uso, ¿no? Entonces, yo al principio cerraba la sesión, ponía el Celeda después, el Celeda del Underground, sí, después de uno cañero, y la gente me miraba como diciendo, ¿este de qué va? Entonces nos dimos cuenta que yo tenía que abrir. Y esto ya hace 8 años, se llama Mondino Remember Club. Un saludo, por cierto, a los promotores, a Pablo, a Óscar Jiménez y a Julio, porque creyeron en nosotros, en Mitchell Lab, en Valen, y estuvimos 7 años, desde hasta hace 2. Luego lo transformamos en un formato más de tipo festival o fiesta grande, y teníamos el 14 de marzo más de casi 1.500 entradas vendidas para el 8º aniversario. ¡Qué pasada! Entonces, Xenon, Mondino, Matiné. Y luego a mí personalmente también el Space de Ibiza, por supuesto, el que ya no existe, ¿no? Creo. No. El Space de Ibiza estuvimos en varias fases pinchando también. Y ha habido muchas. ¿La otra pregunta cuál era? Lo del vinilo. Joder, menuda pregunta. Uf. Cambia un poquito. Creo que... 2. Age of Love. Muy bien. Arpegia. De los Mackenzie, de Mackenzie, que de Mackenzie, conocí, qué bueno, es un tío acojonante. Oh, qué pasada. Y otro, el underground de Celeda, de Dani Tenaglia en su amplio sentido. De Mackenzie, yo siempre recuerdo que es una formación más que house, que no es house, que es más progresivo, es un sonido más entre... es muy... es más minimalista dentro del progresivo, pero tiene una exquisitez brutal. Y hay un tema de Mackenzie cantado, bestial, no me acuerdo cómo se llama, pero muy bueno, me ha encantado siempre. Hola, hola. Sí, pues exactamente. Sí. Me parece que el vinilo es de color, funda azul. Sí, yo estoy bendecido por el house, porque, o sea, es mi etiqueta, digamos, que me... pero yo he pinchado mucho de ese rollo. Ajá. Muchísimo. Iba mucho al norte de España. Sí. Lo llevo aquí con vinilo, al que mando otro abrazo. Hombre, un grande. He estado en todos los sitios hoy por Abel. Y yo no me acuerdo, estoy con mucha gente allí y yo ponía ese rollo. BBE, Arpegia, Café del Mar, un poquito más
Y lo que pasa es que se me ha conocido un poco más, por ciertas producciones, por Sí. ciertos gustos, pero yo mis sesiones, y más ahora que he cambiado un poquito hacia ese Remember, pues yo pongo house, pero puedo empezar con Celeda el Underground y subir luego a ese tipo de temas. Muy bien, pues vamos a ponerte Temas gloriosos. otra Luego tengo preguntita. españoles también Sí. gloriosos, pero eso ya será en otra pregunta. Te voy a poner otra pregunta. Hola, buenas noches a todos. Soy David Casani. Tenía un par de preguntas para Pedro del Moral. En primer lugar, me gustaría saber por qué sobre el año 95-96, cuando él hacía un programa de radio, nunca decía los títulos de los temas. Normalmente siempre decía, os voy a poner un temazo, pero no os voy a decir qué es. Me gustaría saber por qué hacía esto, ya que si era un programa de radio, debería decir los títulos. Y la segunda curiosidad es referente al tema que sacó con Doctor Cucho, el Rain. Me gustaría saber por qué lo titularon I Want a Divorce. Muchas gracias, un saludo. Vaya preguntitas. Joder, pero muy buenas, ¿eh? Sí, Buenas, sí. buenas. Es A mí que me hay gusta además, ¿eh? gente muy experta en este programa, ¿eh? No muy experta. La verdad es que estaba un poquito nerviosito antes de empezar el programa, ¿eh? Porque digo yo, saber un poco ahí, la memoria ya va haciendo. Entonces, bueno, primera pregunta. No decía los temas porque yo hacía un programa que se llama Only DJs. O sea, a mí me dio esa locura en cadena top. Y no me apetecía decir los temas porque me los copiaban. Entonces no había Shazam y yo trabajaba con varias casas de importación y me daban todo. Yo tenía. Y muchos no los decía. Luego llegaban porque me los copiaban. En esa época, yo no sé si tú lo vivías, lo Sí, viviste, sí. pero había gente que incluso se compraba cinco vinilos para que no los tuvieran otro. Porque en ese momento sí había exclusividad. Yo Claro. viajaba muchísimo a Londres y yo me compraba ahí maletas y maletas de música. Y yo las ponía y a mí me costaba no el dinero ya, sino el esfuerzo y tal, para que luego decirlo y que lo compraran todos. Pues no. Básicamente era un poco por eso. Luego yo creo que lo decíamos mucho. Decíamos muchos temas. Algunos no. También era un poco por el morbo de que así me escuchan. Qué bueno. Era otro momento. La verdad es que me encantaría repetir ese programa, porque era. Yo me acuerdo que era un programa que yo decía. Es que claro, cuando yo lo hacía, no existía Máxima FM, yo creo, ni Loca FM, no existía nada, yo creo. O sea, Toni Peret, sí, creo que estaba en Your Time, Toni Sí. Peret. Algunos en Cataluña seguro que también. Pero en Madrid, el único así un poco. Y yo por la noche, bueno, me llamó el director y dijo, tú pon lo que te dé la gana, pincha y preséntalo. Bueno, pues Only DJs. Y entonces era un programa hecho por DJs para DJs. Era un poco la historia. Yo hacía un programa muy para DJs, con información y tal, de lo que yo creía conveniente en ese momento. Yo también era muy joven, claro. Y Muy bien. funcionó muchísimo. Mira cómo todavía se acuerdan, ¿no? Qué bueno. Y además, luego te he hecho otra pregunta referente a un maxi que hiciste, Ah, sí. que El ¿por qué Rain. se, sí, y por qué se llamaba como le pusiste? Bueno. En realidad no era una canción nuestra, era una Ajá. canción. ¿Tú te suena esta canción, No, Julio? ¿cuál es? Una de los violines. Ah, sí. Na, 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 Tan, tan. na, Esa na. canción, Sí. ojalá la hubiese hecho yo o Doctor Cucho. Esa canción la hizo Ryuichi Sakamoto, Vale, que cierto, es era verdad. el compositor de muchas bandas sonoras, entre ellas El Último Emperador. Era un fragmento que tenía solo los violines. De ahí. Entonces. El título de la canción original era Rain, I Want a Divorce. Quiero el divorcio, Ajá. porque en ese momento la concubina del emperador, Vale, digo vale, yo, vale. se quería. Y salía una lluvia, por eso era Es Rain. O verdad. sea, cogimos el título original. Algún día contaré un poco el proceso de ese tema, porque fue la hostia, eso Sí, fue que fue, sí. buenísimo. Vamos a ponerte otra pregunta. Hola, buenas noches. Soy Diego y mi pregunta es para don Pedro del Moral. Gracias. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero viendo el resultado que dio el disco de La Unión, creo que no está bien dicha esa frase. Mi pregunta ¿es difícil convencer a un grupo no electrónico de que su música puede ser pasada por la electrónica y hacer un resultado fantástico? Gracias. En este caso,
No, no fue nada difícil porque fueron ellos los que me lo dijeron. Ah, sí, fue al revés. Fue al revés. Sí, eso fue así. Era un proyecto que ellos tenían en mente. Yo me cruzaba en muchos aviones con el bajista, que es el alto. El bajista, pero es el alto, Luis. Me cruzaba con él en aviones. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y un día nos juntamos y me dijo, mira, vamos a hacer todas las canciones. Ellos estaban muy por el chill out y tal, y yo les cambié un poco. Yo pensé que cada canción tenía que tener su personalidad, su toque. No, no todas las canciones pueden ser chill out o techno o pueden ser. Yo creo que cada uno tiene su. Entonces me rodeé, por muchos motivos, entre los cuales ya os he explicado que soy coproductor. Uh-huh. Yo hice una función como de arquitecto, es decir, tuve que coger a muchos colaboradores, volver a cantar todas las canciones, tocarlas, uh-huh, ellos obviamente, producir esas voces y luego mandárselas a diferentes DJs que yo creí conveniente, como por ejemplo Doctor Cucho, Chus Soler, José Luis, Miguel Picasso, es que no me acuerdo de todos, y conseguimos un álbum que llamamos Love Sessions, uh-huh, y en efecto, las segundas partes sí fueron buenas, y si no que se lo digan al padrino a segunda parte, fue mejor que la primera. Qué bueno. Entre otros muchos ejemplos. Qué bueno. Fue muy bueno, no vendió lo que vendió el hombre en París, pero a ellos les puso aquí, hicieron más de 60 bolos año. Qué bien, qué bien. Y fue una experiencia acojonante. De ahí, curiosamente, ese nombre, que era mío, la obsesión, tuve cierto problema con ellos, que no viene al caso. Iba a ir de gira con ellos y al final lo cancelamos. Tema económico, que no viene al caso. Y dije, bueno, pues hago mi show, Love Sessions. Y con la suerte que luego, el año siguiente, me contrataron en la Expo de Zaragoza a hacer 30 shows para todo el mundo ahí, gratuitos, que llamé a muchísimos DJs de ahí. Qué bueno. Fui el director de las noches electrónicas de la Expo Zaragoza. Qué bien. Eso no sabías, ¿no? No. Estoy aprendiendo muchísimo, Pedro. Muchísimo con todo lo que estás contando. Yo también. Y me gusta recordarlo contigo. Eso fue un año glorioso. La Expo fue el 2008, creo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que luego, a partir de ahí, vino el ostión. Y eso ahora mismo no lo voy a contar. Bueno, tú has... estuvo muy bien. Sí. Llevé a muchos DJs a pinchar ahí, llevé a Nano, llevé a gente de muchos. Me ayudó Víctor, me ayudó. Llevé a Juan Magán. Ahí. Hombre. Bueno, creo que pagábamos como 600 pavos. Ya ves. ¿Tú sabes? Le está cobrando 20.000 o 15.000. Hombre, claro, Juan Magán es un popstar. Juan Magán viene. Hacía máquina. Él producía máquina. Sí, y luego House, sí. En esa época, sí, pinchaba House con aquel tema de yo lo que quiero es que me coman. Sí, 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 señor. Y le llamamos Víctor de Mundo DJ, al que mando otro abrazo. Yo le encargué de él de contratar a los DJs lunes y martes y estuvimos ahí, yo qué sé, estábamos 20 o 30 DJs. Cogimos una casa de tres plantas cerca de Zaragoza. Bueno, eso no te imaginas lo que fue eso. Ya ves. Eso fue glorioso. Te iba a comentar. Vino, sí. Después del subido vino el bajón, claro. Claro. Vino la crisis. Uf. Y eso ya para. Bueno. Ahora, y lo que vendrá. Cae mal, pero vendrá. Has producido y remezclado artistas como La Unión, que ya hemos comentado, Alicia Keys, Mónica Naranjo, Jennifer López. O sea, estamos hablando de que. Grandes nombres a nivel mundial. La repercusión que le has dado al house a nivel nacional, ¿te ha sido recompensada profesionalmente? ¿Cómo debería ser? Hostias, joder. ¿Eso lo preguntas tú? Sí, eso te lo pregunto yo. Yo creo que no. Yo creo que no, porque sinceramente yo soy muy sincera, muy abierta. Hay ciertos temas que no me gusta tocar, pero yo creo que no, porque sí, en muchos sentidos, satisfacción personal y musical. Yo tengo mi ego cubierto para varias generaciones, siempre lo digo esa frase, pero al final, por quizá también culpa mía, culpa de las circunstancias, yo elegí a mal compañeros, a socios, que me engañaron muchísimo, que no viene al caso, y
Pues pasé una época muy mala. Igual que contaba Neil lo de las camisetas, yo pasé una época muy jodida. Muy. Justo encima tuve una niña en esa época. Y pasé una época muy jodida. Muy jodida. Y si me hubiese recompensado, pues no hubiese pasado esa. De hecho, ahora mismo. Es curioso, este año iba a ser, tenía muy buena pinta. Estábamos con las marcas, con Forever Young, mi socio Rubén Durán, que le mando un besazo enorme. Es mi amigo, mi hermano, mi socio en muchas cosas. Es socio de Loca FM. Y con él hemos hecho Forever Young, Angels of Xenon y muchas otras cosas. Y estamos luchando y vamos muy bien. Teníamos una agenda muy completa, bastante completa. No como la de Neil, que la de Neil es un caso del que me alegro muchísimo porque ya le consideramos como familia, pero muy bueno. Con la marca Forever Young, el año pasado hicimos tres fechas en Madrid, en sitio de 2.000 personas, y lo hemos llenado. Con carteles bastante, con Abel Ramos, con carteles buenos. Joder, este año decíamos, hostias. Es verdad, ¿eh? Y de repente, ¡plac! La vida nunca, nunca se Nunca sabe se mucho. sabe. Y mucha coincidencia que he tenido con muchos profesionales que han estado pasando por aquí, que hablamos precisamente que hasta antes del COVID había un momento dulce de eventos, de fiestas, festivales, la cosa iba que, ay, qué bien, que este verano promete, ¿eh? Y bueno, pues las cosas a veces van, nunca se sabe, ¿no? Y ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, siempre se sale. Y nosotros somos personas, yo te considero a ti una persona que siempre sales. O sea, te buscas, ¿no? La vida, ¿no? Te buscas mucho la vida, ¿no? Sí, es que aparte no me queda otra, pero es que yo soy así, o sea, hay que reinventarse permanentemente, o sea, yo creo que lo he conseguido porque, fíjate, o sea, en muchos momentos, este es el más jodido con diferencia, pero no para mí, ni para ti, ni para los DJs, es para la humanidad. No se sabe qué va a pasar. Pero hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que intentarlo, hay que ver por dónde se puede uno buscarse la vida y vivir de esto, que es lo que nos gusta. Ha habido mucha gente que no ha podido seguir lo que le gusta. Se ha dedicado a otras cosas y, joder, les ha salido bien. Yo les admiro, les quiero, pero yo personalmente es pues que no me veo. Muchas veces me lo planteo y digo, ¿y qué hago? O Claro. sea, yo lo que sé es. Pues eso, música, producir, pinchar, hacer eventos y los han jodido. A mí me gustaría que nos explicaras a todos ahora una anécdota que yo creo que también se tiene que escribir en los libros de historia, por lo menos de nuestra música. Tú descubriste al canto del loco. Explícanos cómo Sí, fue sí, sí. esto. Joder, pues esto es largo de contar, pero bueno, te hago un resumen. Bueno, yo conocía a Dani Martín. Antes, cuando era niño, porque le cogimos para un programa que fue pionero, antes, Neil, lo siento, antes de música así, que se llamaba Ponte las pilas. Yo no sé si alguno lo recuerda. Sí, claro, estaba andando Biscontrol. Por ejemplo, yo estaba ahí con Jorge Horacio, que en paz descanse, que fue el visionario número uno en televisión. Ese sí que nos apoyó. Ese creyó en nosotros, hizo Ponte las pilas, hizo la quinta marcha, ¿te acuerdas de la quinta marcha? Sí. Ponte las pilas y luego hizo música así. Entonces, yo conocía ya a Dani Martín de niño. Y al cabo de los años, y fui al estreno de una película que era. Hacíamos la banda sonora, David Ferrero y yo. La película era horrible, la música era cojonuda. La mujer más fea del mundo se llamaba. Ah, sí. Sí. No pasó nada. También te puedo contar luego que hicimos una película, eso no sé si lo sabes. Pero bueno, el caso es que en ese estreno. Aparece Dani Martín, hecho un. Pues lo que es ahora. Oye, Pedro, que mira. ¿Que tú quién eres, tío? Dani Martín. Digo, hostias, tío, ¿qué te ha pasado? Oye, pues que mira, que me dedico a la música y tengo un grupo y me lleva un CD. Ahora visto, muy Warripane, bueno, madrileño o castizo, Warripane es cutre, entre comillas, con una foto. Y yo lo oigo y digo, hostias, pues no está mal. Es más, en una fiesta en un piso privado, poniendo house, dije, un momento, voy a poner una cosa que de un amigo, ¿qué os parece? Y me dijeron todos, quita eso, vaya mierda. Claro, eran las maquetas, tío. Entonces yo dije, aquí hay algo, macho. Entonces se lo llevé a BMG de Ariola y de repente se volvieron locos. Salió Paco Martín, que es
el AR de los ARs, que descubrió a Hombre G, yo creo que también a Estopa. Y ha trabajado con todos los grandes artistas. Estaba Carlos García. Uh-huh. Y dije, tío, pero estos son los nuevos Hombres G. Claro, dicho ahora, suena obvio. Pero en ese momento yo es que ni me lo creía. Porque encima yo lo llevaba, yo llevaba otros productos, otras cosas a negociar, ¿no? Pero eso era el canto del loco. Entonces le llamo a Dani, digo, tío, que les ha gustado. Y bueno, no, yo no tenía ni contrato con ellos ni nada. O sea, fue a cojones. Entonces le preparamos un concierto a los Sony, bueno, BMG en ese momento. Un concierto al que llevamos a nuestros, ellos llevaron a sus chicas, a sus novias y demás. Y al final del concierto, el Dani y sus amigos se quitaron la camiseta y ponían aquí I love BMG. Y ya dijo el director de BMG, que era Carlos López, dijo, tengo que fichar este grupo como sea. Y dijo las palabras siguientes: no he visto un grupo que toque peor, pero lo voy a fichar. Porque tocando en ese momento no eran muy buenos. Dani es Dani, cantaba con ese desparpajo y tal, pero no eran buenos. Eran el batería, que era el primo de Dani, que era un tío que tenía pasta, que es un tío adorable, pero tocaba como el culo. Bueno, a él le va a sentar mal que lo diga, si me oye. Yo creo que él mismo lo reconocía. Entonces, el primer disco lo pasamos fatal. Yo no estuve de productor, fueron a grabar, porque dijo el Carlos López, grábame 20 maquetas. Y yo le dije, anécdota buena. Y le dije, Dani, si no tenemos tantas canciones, ¿qué hacemos? Para mañana te tengo 3 o 4. Y el tío las compuso, tío. Y en una de mis locuras dije, mira, yo iba a un sitio así como un pub y sonaba la de una de Camilo VI, en Melancolía. Sí. ¿Os acordáis, no? Sí, y sí, mira, sí. Así. Y yo dije, me vino la luz y dije, coño, si los Pistols han hecho My Way, no sé si te acuerdas de la canción, claro, My Way, sí, de, sí, Sinatra. De los Pistols, digo, pues este grupo de rock que haga Camilo VI. Dicho y hecho, al segundo día la tenían grabada, tío. Y salió en el primer disco, que lo tengo por ahí, porque tengo la caja de... Mira, la voy a sacar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira lo que me regaló Dani Martín, que te va a molar mucho. ¿La veis? Sí, se ve. Sí, señor. Y esto se abre así. Y está lleno de vinilos. ¡Qué bueno! ¿Lo veis o no? Sí, señor. Sí, señor. No lo tenía previsto. Mira, este fue el primero. ¡Qué bueno! Mira, ¿ves que el batería está como superpuesto? No sé si se ve. ¿Lo veis ahí? A ver, un poquito más para el centro. Toma la foto. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Ya ves. Entonces, mi mujer, mi chica, es súper fan. Y fuimos a un concierto. Yo voy a bastante conciertos de ellos, de Dani, mejor dicho. Perdonad un poco este desastre. Y pues voy a sacar una caja de vinilos. Digo, me la mandas ya. Esa caja de vinilos, ponle que cueste 100 pavos, ¿eh? Sí, 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 vaya caja, ¿eh? Vaya caja. La caja, luego, bueno. Y me la dio, por supuesto. Tengo cierta relación con él, no estrechísima. Pero sí, la admiro muchísimo y se ha convertido en uno de los, por no decirte, el artista. Yo cuando le vi en el Within Center, llenó 3 días el Within Center. Qué pasada. Y hacía versiones, ¿eh? Pedro, te lo vas a pasar de puta madre, ya verás. Hizo temas de Nirvana. Fue acojonante, es acojonante. Si no lo he visto en directo, merece la pena, ¿eh? Tú creando el sello de Weekend Records, donde han pasado artistas como Wally López, David Penn, ¿realmente un sello da lo suficiente como para vivir? Joder, lo que pasa que, menuda pregunta, porque en ese momento sí, en ese momento. Lo que pasa que eso es otro de los puntos oscuros de mi trayectoria, en el sentido de que en Weekend Records yo no voy a hablar de nombres, y no es David Ferrero precisamente, que era mi socio. Uh-huh. Pero hubo unos socios que se gastaron o se llevaron toda la pasta. Y te digo, hablo de mucha pasta. Te respondo a tu pregunta. Sí. En ese sello era otro momento que se vendían muchos vinilos. Uh-huh.
exportábamos muchísimos vinilos. Otros de los socios, voy a decirlo ahí, Level Records, ajá, que fueron un poco los que, por arte de magia, se gastaron el dinero, se lo llevaron. No me importa decirlo porque son unos sinvergüenzas. No, no sé uno o el otro, me da igual. Uh-huh. Se llevaron el dinero. Hicieron la editorial y además, aparte de los vinilos, controlaban muchos recopilatorios. Y en esa época se vendían muchos recopilatorios. Nosotros hacíamos los recopilatorios de Sony también. Ajá. Y nos inventábamos muchas cosas. Sacar el vinilo de Chambao, los vinilos de La Oreja de Van Gogh, de Santana. Me acuerdo que remezclamos dos temas del Corazón Espinado, creo. Sí. Espinado, de Santana. Y nosotros sacábamos los vinilos. Y claro, se los portábamos a todo el mundo. Y todo esto, todo el pack ese, y tú sabes, lo vendió Wally López y Doctor Cucho. Lo que pasa que yo fui el que llevó a Wally y a Cucho de la manita. De la manita. Ellos hubiesen triunfado en cualquier... Claro, me imagino, pero bueno. Ni te cuento. Pero yo fui el que provocó esa unión ahí. Pero ellos no pueden confirmar lo que pasó ahí. A nivel económico. Por el ego, por la ambición, lo que sea. Además, yo vaticiné que había que cerrar porque yo iba a Los Ángeles, tío. Fui un año a pinchar. Era curiosísimo. Anécdota. Anécdota. Voy a entrar a una tienda de vinilos. Y hago así, tío. Y había un póster mío. En pleno Sunset Boulevard. Y digo, qué bueno. Y era un tema, un disco que hicimos en blanco y negro, que era Vendetta Live Sessions. Uh-huh. ¿Se acordáis? Sí. Eso lo hizo Raúl Orellana, que me gustaría hablar con él algún día porque tuvimos un malentendido. Pues y me he escuchado y me ha alegrado mucho porque creyó en mí y vendimos mogollón. Bueno, pues en ese momento se vendían vinilos. En el siguiente año, digo, vamos a la tienda a comprar vinilos y no había tiendas, tío. Claro, dicho ahora, dices, y entonces claro. Cuando yo dije eso, dije, algo está pasando. Claro. Cuando en Estados Unidos pasa eso, allí van por encima de nosotros. Claro, 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 van avanzados. Claro. Entonces, si está pasando allí, va a pasar aquí, en efecto. Y yo llegué aquí a Madrid, digo, chicos, vamos a dedicarnos a otra cosa, que lo de los vinilos se nos acaba. Y no nos hicieron mucho caso, porque David es otro visionario de eso. Uh-huh. Y así fue luego el desastre, se fue a la mierda, y así nos lució el pelo luego. Pero podríamos haber continuado. Ahora yo no sé si es rentable. Hay gente, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Bueno. El que está muy fuerte es Dimas Carvajo. Sí. Con Big Freak Recordings está súper fuerte, ¿eh? ¿Lo sabéis esto? Bueno, Deformation. Sí, Dimas está en toda la lista de Beatport. Sí, Deformation. Deformation es un auténtico... Para mí es uno de los mejores productores. Sí, sí, sí. No está reconocido en España. Sí, cuando hacía Remember y cosas así. Con sus formaciones, no me acuerdo. Sí, Dimas y Martínez. Sí, sí, sí. Pero hace tiempo que se dedica a otra cosa. Hace melodic techno, sí, 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 indie. Sí. Y es un auténtico monstruo. Y como y DJ la, también, ¿eh? Y como DJ, porque estuvo en la DMC también en Disco Mix Club ahí, sí, pinchando, sí, sí. Y todo. O sea, un crack, ¿eh? O sea, buenísimo, buenísimo. No, no, no. Luego, técnicamente, no sé si ganó el campeonato de España. Creo que sí. Creo que pero sí. Luego, como productor, ha hecho infinidad de temas que ahora se siguen pinchando de Remember. Cierto. MD Records, su sello. Sí, sí, sí. Bueno, los de sí. King of House y todo aquello. Sí, hace sí. tiempo que él dice que el Remember no quiere. Cierto, cierto, cierto. Pincharlo. Y es, de hecho, ha anulado una gira, le he visto hace muy poco, y le cancelaron una gira que tenía por India. Bueno, no sé si por China. Tenía los billetes comprados, todo organizado. Pues nada, a tomar por culo. Explícanos, no llorar, ¿no? Explícanos, Pedro, alguna experiencia que has tenido al compartir cabina con grandes DJs, por ejemplo, como Roger Sánchez, Eric Molillo, Deep Dish. O sea, tú has estado con los grandes. ¿Tú recuerdas alguna anécdota? Que han dicho esos, sí. Y no han dicho otros españoles, porque ahí sí que me podía explayar y contar cosas, anécdotas buenas. Bueno, pues ¿por qué no? Cuenta alguna. Hombre, no, ya estás no. Mojado. Ya. ¿Estamos en horario infantil? ¿O? No, ya es horario ya nocturno. Sí. Bueno, por ejemplo, bueno, Roger Sánchez y Eric Morillo son la hostia, son encantadores, son brothers, no soy amigo de ellos, ni mucho menos, ojalá. Son los auténticos cracks. Roger Sánchez, la anécdota es que sin conocerme apenas de nada, oye, mira, Pedro,
sacó su champán de su tal y nos sirvió champán a los que estábamos allí. Ajá. Cuando yo era en Pachá. Con Eric Molío pinché una sesión de mi vida ahí en Barcelona, en un festival. Y me dijo, y el tío flipaba, porque yo en esa época estaba potente, de house. Ajá. Y él estuvo muy potente, creo que pinchaba después que yo. Pero yo en esa época, macho, guau, monté un poco ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaban todos los de Cataluña, habidos por haber, de house. Ajá. Y yo ahí me hice un hueco importante en una época, la verdad, me tratasteis impresionantemente bien. Una época en la que el house desplazó un poco, yo creo que a partir de los 2000, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. La época de matiné. Y yo me lo pasaba en grande con Miquel Molina, con J. Luis, Jordi. Sí. Muchos otros que ahora no recuerdo que me van a matar como... Una cosa, ¿tú piensas que en esta profesión, aparte de ser bueno, hay que parecerlo? ¿Bueno en qué sentido? O sea, DJ, bueno, pinchando. O sea, un tío que es bueno, ¿no? O sea, imagínate uno que es bueno pinchando. Un tío, un crack. Lo escuchas y dices, solamente oyéndolo. Pero le ves que el aspecto, le ves que hay cosas que tal. O sea, no sé si me entiendes por dónde voy. O sea, no solamente hay bueno, que ser bueno, sino que parecerlo. Yo flipo mucho con esto. Porque hay que ser bueno y parecerlo. A veces, lo triste es que a veces se valora más lo que se parece que lo que es. Yo soy un poco DJ de old school, que por cierto es un grupo que ahora está funcionando mucho en Facebook, que están todos los DJs de matiné, toda esta gente, sí. Está creciendo mucho, le mando no sé qué, edad dorada, no sé qué, bueno. Yo soy muy de la old school, es decir, bailo lo justo y toco los botones lo justo, pero lo importante para mí es la música, la mezcla. En el mundo de house no creo que sean importantes esas mezclas tan elaboradas que hacéis en el Remember. Uh-huh. O en otros estilos. También es importante, pero creo que no tanto. Entonces, hay que serlo, hay que parecerlo, y ahora lo más importante es que hay que venderlo, hay que contárselo a todo el mundo. Hacer streaming, yo es que no sé. A mí es que lo del streaming, a mí personalmente, yo no sé qué tú... A mí me da un poco de... no sé. Mola mucho, yo lo veo... Pero no sé, es como jugar al fútbol sin gente, ¿no? Frío, ¿no? No lo sé. ¿Poco frío? ¿Puede ser un poquito frío? ¿Te molan? A mí me gusta. Julio Posadas. Ahora vamos a cambiar, que yo lo entrevisto mucho. ¿Qué opinas de los streamings? Pues... Bueno, si yo molan, pero... Está pues... muy bien que la gente lo haga, pero... Pues esto es como aquello que cuando decían en el pasado, ¿no? Hace 30 años. ¿Os imagináis... que la música la vas a poder bailar en una discoteca, pero desde otra sala, que el DJ va a estar pinchando desde Miami? Sí. Y tú vas a estar bailando en la discoteca ese DJ que está en Miami. Pues hoy en día, pues algo parecido es. Algo parecido. Y algo tendrá que ver que está funcionando mucho. Porque claro, le da escaparate a cualquiera. Bueno, lo cierto es que están de puta madre. Lo que pasa es que yo por circunstancias... Pero es cierto que yo he descubierto cosas ahí muy interesantes. Eso es cierto, ¿eh? Y además está de moda y hay que estar con las modas, eso es obvio. Lo que pasa es que a mí, lo del público me falta. Yo necesito jugar a fútbol y que chillen si marco un gol. No sé. Pues ahora va a pasar, ¿eh? Ahora va a pasar. ¿Eh? Van a volver a jugar a fútbol a estadios vacíos, ahora cuando vuelvan sí, a jugar sí. a fútbol. O sea, no hay otra. Pero lo de los streaming se va a quedar ahí, lo cierto. Yo me acuerdo, anécdota, hubo un grupo, no sé si te suena, Future Sound of London, que al que he dicho ahora... Claro, más que nunca va a parecer que este es un gilipollas, pero te hablo de hace 15 años que hicieron un concierto por internet. Es que ahora lo hace todo el mundo. Claro. Pero en esa época decíamos, hostia, ¿qué hacen estos, tío? ¿Para qué, además? Mira tú por dónde. Fíjate. Y otra anécdota, en Holanda, en Ámsterdam, pinchando, no había mucha gente. Estábamos David Ferrero, TG Jan, creo recordar, y no había mucha gente. Y llega el tío, ¡joder, tío, estoy súper contento! Qué de puta madre, y nosotros, pero si no hay Dios, no hay gente. Y dices, ya, pero no sé, claro, es que he dicho ahora, tiene sentido. Claro. El tío, en ese momento, te hablo de hace 10 años, 15, me decía, no, es que hemos tenido no sé cuántas visitas y voy a tener sponsors y tal. Y nosotros, muy bien. Y ahí ni siquiera asimilamos lo que luego ha sido, ¿no? Y es,
Entonces, no sé cuál era la pregunta, pero vamos, eso. Bueno, lo de eso. Si hay que ser bueno o parecerlo, ¿eh? Y parecerlo. Yo creo que ahora hay que parecerlo. Hay que ser bueno, parecerlo y venderlo, tener redes sociales, ser diseñador. Y... O sea, complicado ahora. ¿Sigue habiendo la misma esencia de la filosofía de club o qué es lo que ha cambiado? Joder, buena pregunta. Yo creo que se ha perdido un poco la esencia del club, se ha perdido. Con Miquel Molina tenemos un proyecto que íbamos a hacer y que es Tribute to the Club. Uh-huh. El club era otra cosa que no es lo de ahora, ni festivales. Y eso, yo no sé qué ha pasado en Barcelona. Para que no tengáis, creo, según me dicen todos mis compañeros, que se ha perdido mucho ahí, ¿no? Mucho. Creo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. O sea, prácticamente, quitando los de reggaetón y los latinos... Hay tres vertientes aquí, antes de que pasara lo del COVID, que era reggaetón, música urbana, trap, etcétera, ¿vale? Todo esto yo lo aglutino en la misma vertiente. Y luego teníamos el Remember por un lado, fiesta de los 90, y el tecno. Pero house... Nada, o sea, muy poco. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Con lo que ha sido toda esa zona, que ha sido increíble. Sí, yo es que sí, no paraba de viajar allí. Yo me inflé a bolos y de repente dejaron de llamar. Y yo decía, será por mí, será por las tendencias. Y es verdad que... no sé qué. Y parte de eso es lo que tú dices, la esencia se ha perdido, creo, Yo creo que con esto otra de las cosas buenas es que puede volver, porque de repente puede volver el formato más pequeño. Pues fíjate tú. Espacios más reducidos, con menos gente y más con la música. Pues Pedro, pues había una pregunta precisamente a colación de lo que estás diciendo y te la iba a hacer, parece que hay un poquito de simbiosis aquí. ¿Por qué el house siempre está de vuelta? Es que siempre está de vuelta. Es que el house va a volver. Claro, es que todo el mundo dice, el house va a volver, el house va a volver. Y esta conversación del house va a volver, yo la estoy escuchando desde hace muchísimos años. Sí, es verdad, tío. ¿Y eso por qué? Porque hay ganas. Porque mola muchísimo. Claro, dicho por mí. Entonces, y porque no para de es un estilo que no para de reinventarse. Ajá. Supongo que el techno también. Yo estoy muy metido ahora con el Melody House y Melody Techno, ¿eh? Sí. Y estoy encantado. Me ha hecho salirme un poco del house más convencional, ¿eh? Sí. Te sorprenderías con... Yo me he inventado una sesión que no ha sido la hostia, pero que la tenemos en camino, con música rollo... Solomon, Colin, no sé si te suena. Bueno, por supuesto que te suena. Sí. Tell of Us, Clapton, Arbat. Sí. Y no conseguíamos llenar espacios pequeños porque esa gente va a festivales más grandes. Pero esa esencia está ahí, macho. Claro. Y yo estoy enganchadísimo con eso. Quiero producir eso. Me he puesto con productores. Tenemos dos temas de eso, pero claro que cómo pasa todo esto. Para mover temas de Melody House y Melody Techno. Pero bueno, yo lo haré porque es lo que me llena ahora mismo. Qué bueno. Hay unos temazos ahora de ese rollo, tío, que son la hostia. Unos sonidos acojonantes. Ojalá yo... Es más, Julio, vamos a hacer un tema de esos, coño. Hombre, estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien, hombre. Estaría muy bien. Hombre, se puede hacer a distancia y todo. O sea, que se puede hacer a distancia. Tú te puedes conectar a mi ordenador y producir desde tu casa conmigo. ¿Lo sabías Tú me enseñas, porque encima creo que te dedicas a enseñar. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a aprender los dos, yo mucho más seguramente. Y a mí me encanta. Te he dicho esta tarde que hemos probado un poco. Julio, no nos conocemos mucho, pero intuyo y me apetece. Estoy en una época de mi vida así, colaborar con mucha gente. Qué bueno. Hacer cosas nuevas, diferentes. Yo estoy dentro del problema y jodido, porque Pedro del Moral está jodido. Es decir, gracias a que tengo una mujer increíble que está trabajando, yo lo voy a pasar mal de pasta, muy mal. Yo me he gastado unos pocos ahorros que tenía. He tenido una vida un poco, no tampoco muy desordenada, pero sí un poco cigarra en vez de... ¿Cómo se dice? ¿Cigarra y hormiga? ¿Cómo es? Cigarra y hormiga. Sí, sí. Y
Pero sin embargo, tengo una actitud mejor que nunca, tío. Tengo una energía creativa de la hostia. Entonces, y te dije, vamos a hacer cosas. Y si te apetece, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Además, por eso estaba hablando con Dimas para que me echara una mano en lo que es el tema de sello, distribución. Uh-huh. Yo ahí ahora ando un poco perdido. Sí. Y no sé si no vas a dar rendimiento económico, pero lo vamos a pasar bien. Vamos a sentirnos orgullosos de un temazo de puta madre. Y, joder, ya le sacaremos partido, seguro. Pues sí, vamos a emplazarnos a eso, que me hace ilusión a mí también. ¿Sí? Sí, hombre, claro. Y además, verte que te da... A mí, si veo una persona que tiene ilusión y quiere hacer cosas, y encima con la experiencia tuya, vamos, ¿a dónde hay que firmar? Yo dinero no, pero ilusión y ganas... Bueno, pero es que hoy en día, ya se sabe que por dinero, hoy en día de la música no se vive. O sea, eso está clarísimo. De hacer temas no se vive. Y eso que la sepa la gente, que me imagino que muchos de los que lo están viendo lo saben. Hay gente que sí vive de eso, ¿eh? Sí, pero a otros niveles. En torno a los temas. En torno a los temas. De vender no. Hay gente que hace temas... De vender. Yo ya lo hicimos con Weekend Records. Yo he contado de Los Ángeles, el póster ahí, sí. Era verdad. Vendimos música. Weekend Records exportaba, hizo un sonido en ese momento, underground house, uh-huh. muy diferente, que nos lo comprueban en todos los lados, tío. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Mira a Raúl Orellana lo que contaba el otro día de lo que hizo. Mezcló las raíces españolas con la tecnología. Y mira la que lió, tío. Claro, mira que, David Penn. Claro, que la industria. Es que la industria estaba de otra manera. La industria era otra cosa. O sea, el formato físico se vendía, la gente compraba. Pero ahora, como bien sabes tú, hay otra manera. Sí, sí, hay maneras. Y sobre todo la manera de monetizar eso, por llamarlo de alguna manera, evidentemente, si hacemos temazos, no te por seguro que nos van a llamar para actuar. Es difícil, sí. Claro, claro. Ahora has tocado el tema. Es decir, claro, yo te estaba hablando solamente de vender. O sea, de vender no se vive. Ahora bien, si haces un temazo, pues claro que vives de ese temazo. O sea, te llaman de aquí para pinchar allí, etcétera, etcétera. O sea, que hoy en día, como productor, creo yo, solamente produciendo no se gana dinero. Solamente produciendo. Yo creo, mira, esto lo aprendí... A nivel underground, ¿eh? A nivel underground. No a nivel comercial, sino a nivel underground, ¿eh? O sea... Sí, pero underground, la gente está viviendo fuera. O sea, es que ahora hay que ser mucho más global y hay que pensar que la gente fuera está comprando, pagando música. Uh-huh. Hay que llegar ahí. Por eso yo te animo, porque yo no me extraña que la gente se haya hecho yo el primero. Y luego, además, esto no me acuerdo que lo dijo, y acuérdate de esta frase, que yo no soy de frases, pero la música siempre se busca la vida. Entonces, ahora es cuando más se consume. Qué bueno. Lo que pasa que claro, la música me gusta, siempre, cuando el vinilo, luego el CD, luego ahora la gente paga la música y paga por vernos, o pagaban. Qué bueno. Por ver los que hacen esa música. Entonces, ahí hay que ir. A mí me ha pillado un pelín mayor, pero yo tengo más ganas que nunca, te lo juro. Pues vamos a una parte que es una sección de este programa, en la cual se llama cadena de preguntas. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que estuvo ayer con nosotros te hace una pregunta a ti. Y a ti te toca hacer una pregunta a la que está mañana. Hostias, que ayer estuvo Fan del Caos, ¿no? Sí, señor. Estuvo Manuel. Hostias. Me ha quitado las gafas y voy a tomar un traguito de agua. Agua, ¿eh? Sí, sí. No vino como hacía Tony Pérez. Es verdad. ¡Qué bueno! Al que quiero y admiro, Tony, va por ti. Un abrazo, Tony. Fan del Caos te pregunta. Yo creo que más que pregunta, yo lo he planteado. A mí me ha parecido como un desafío, ¿eh? Porque ya sabemos que creo yo que el House no le gusta mucho. Háblanos de tres producciones españolas que estén al máximo nivel del House, hasta tan nivel que cualquiera que las pueda oír se quede enganchado al House. ¿Actuales o...? No lo ha dicho, no lo ha especificado, ¿ves? Ahí no lo ha especificado. Bien. Ah, pues españolas, españolas, ¿eh? Españolas. ¿Hechas en España? ¿Hechas en España? Sí, sí. Por ejemplo, amigo Fan del Caos, está David Penn. Uh-huh. Ha hecho un remix del Big Love que ha sido 8 semanas número 1 en Beatport. David Penn es un auténtico, para mí siempre ha sido el mejor para mí. Por cierto, yo también fui de los que hice los primeros discos con él. Uh-huh. Y David Penn hizo el segundo tema
que va a valer para este reto, para este challenge que me hizo el Night Train de Kadok. Ya ves. El disco electrónico que más ha vendido en la historia lo hicieron Kadok, que era David Penn, mi amigo Molly y David Penn y Kike Boy. Ajá. Night Train. Que bueno, no es house puro, no es house convencional. Pero puede entrar. A una velocidad. Pero puede entrar en ese sentido. Yo creo house. Que se le puede entrar, considerar, ¿no? Sí, podía entrar. Y luego, por ejemplo, hay muchos de Doctor Cucho, que es un auténtico. Te voy a decir el Rain que hizo conmigo, uh-huh. que hice yo con él, mejor dicho. Pero está Wally López y los discos de Chus y Ceballos, por ejemplo. De House. Uh-huh. Eso les tiene que gustar a fan del caos. Y por supuesto, Deformation. Deformation lo que pasa es que está haciendo Melodic Techno, más duro y más cañerito. Se lo recomiendo a toda la gente que le mola. Deformation. Muy bien. Yo creo que está respondido, ¿no? Hombre, súper respondido. Molve. Molve, molve. Mañana va a estar con nosotros Nacho Division. Nacho Hostias. Division. O sea, esto ya, ¿eh? Son palabras también, palabras mayores. ¿Qué le preguntarías tú a Nacho Division? Joder, le preguntaría varias cosas. La primera que me viene a la cabeza es: ¿vas a dejar que Julio Posadas y Pedro El Moral hagan un remix del Controla? ¡Ostras! ¿Eh? Te ha molado, ¿eh? ¡Hostia! Hay más pion bragas. ¡Qué bueno! Porque el Controla es una joya, tío. Sí, sí, sí. Sí que lo es. Tenía muchos temas, yo creo que los nombres soy un poco. Que pinchaban, sobre todo mis compañeros. Yo sí. No pinchaba tanta caña. Luego se dedicó mucho a más. Empezó a hacer composiciones más chill out. Chill out. Más chill out, ¿no? Sí, sí, y de hecho está recibiendo premios. No, es más, si ahora que lo dices, sí, sí. Escuché un álbum de él. Pero es que está joder, haciendo álbumes que están siendo premiados, ¿eh? Y te digo que ya nos lo hablará mañana. No quiero decir nada, pero algo muy gordo que estaba por venir. Y ya nos lo contará. No, es que Nacho Division es Nacho de primera división. Sí. Nacho es de primera división. Sí, señor. Yo no sé si esa pregunta te vale. Me podría valer también en qué está ahora. Me digo que le echamos de menos. Qué bueno. Qué bueno. Pues llevamos ya. El control ha molado, ¿eh? El control ha sido buenísimo. Se lo transmitiremos, ¿eh? De parte tuya. ¿Cuáles son las alternativas que hoy por hoy, en estos momentos, tú crees que puedes decir, bueno, en las que tú estás trabajando, para tal y como está el mercado ahora mismo, con esto? ¿Tú estás viendo alguna salida? ¿Te estás reinventando? Ahora mismo, en este momento, dices, tengo que hacer algo y creo que la cosa puede ir por ahí. Lo de la veneno no te lo cuento ahora, ¿no? Hombre, pues sí. Pues sí. Oye, qué bueno esto. No, bueno, eso es una anécdota que yo te he contado en privado. Sí, 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 cierto, cierto. Bueno, que hicimos con David Ferrero y ASAP, hicimos el tema de la veneno y ahora lo han incluido en, qué bueno. en su serie, que es espectacular, que han hecho los Javis. Y mira tú por dónde eso mira tú nos por ha dónde. Salvado, bueno, por lo menos a mí, una temporadita. Mira tú por dónde. ¿Por qué? Porque ahí tienes una de las claves, la televisión. La televisión genera unos derechos de autor y por la noche se están haciendo muchos videoclips, algunos muy malos, pero algunos que tienen cierta calidad. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hay una vertiente que yo estoy intentando trabajar. Estoy trabajando. Yo le sugiero a la gente que si están interesados en eso, hay muchos condicionantes ahí. Hay que ceder muchos derechos a los grandes capos. Ajá. Pero yo me lo planteé en su momento, digo, ¿qué hago con canciones que estamos haciendo? ¿La meto en el cajón, la saco para que nos dé claro, claro. 20 pavos? ¿O la meto en televisión, les doy el 50% y nos llevamos el 50%? Y ganamos al año, yo qué sé, 2.000, 3.000. Sí. Entonces, en muchos casos, eso sí. Lo hice con Verónica Bowes, y que es una cantante excepcional, y Jones Steel, y lo voy a hacer con más gente. Todos los que quieran intentarlo, que tengan canciones, digamos, radiables, pop dance, que no sean muy de club, pues
hay que invertir un cierto dinero en hacer un videoclip. Ahora es barato hacerlo, barato entre comillas. Ajá. Pues yo solo se lo explicaré y te lo explicaré a la gente. Eso es una vertiente. Sí. Luego otra vertiente, por ejemplo, es lo que te estaba comentando. Hay un mercado muy importante de festivales, de actuaciones. Si tú haces buenos temas, te van a llamar. Es difícil, mucho, porque está copado por los grandes capos internacionales. Uh-huh. Pero hay gente que lo ha hecho, hay gente que lo hace. Hay muchísima gente en el mundo haciendo música. Pero si lo hacemos diferente, también está... Mira Rosalía, mira Chambao. Ajá. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de Chambao y vendió, no te puedes imaginar, en España y ya ves. En Europa ya ves. Y en muchos otros. La Macarena, por decirte un ejemplo. la sí, música sí. Española remezclada por españoles. Por ejemplo. Creo mucho en los remixes. Voy a plantear también hacer muchos remixes. Ajá. De cosas antiguas. También quiero buscar un grupo de producción muy importante. Y ahí Rubén Durán, que es con el que lo voy a hacer, mi socio. Contamos contigo y los que consideréis que podemos trabajar juntos. Y luego lo que, evidentemente, lo que da dinero ahora son los bolos, los festivales. Uh-huh. Es el promotor. Lleva su riesgo. Miran ahora. Pero ahí sí hay un dinero que ganar cuando la cosa esté bien. Ahora jodido. La gente va, pagan 1,000 personas, 2,000, 3,000 por un cartel de DJs. Y el Remember está muy, muy arriba. No sé lo que durará. Ojalá dure bastante. Yo creo que sí. Yo creo que viene para quedarse. Ha venido otra vez para quedarse. Y creo que te resume bien, ¿no? Lo sí, que sí, tú preguntas. Perfecta, perfectamente. Perfectamente. Para despedirnos, que ya llevamos un buen rato charlando, la verdad, y que se me ha hecho súper corto. Danos un... Sí, sí, sí. Hay sí. gente todavía, ¿no? Sí, ahí, ahí. Estamos ahí en los 300, 400, estamos ahí. Estamos ahí todos. Mandamos un abrazo muy grande a todos los que están viendo. Un abrazo enorme. Gracias por no ver Supervivientes y vernos a nosotros. Es verdad, es verdad. Siempre le pregunto a todos, y a mí me gusta saber la opinión de cada uno y cómo vemos la vida desde nuestro punto de vista. Danos un consejo para sobrellevar mejor estos días que nos quedan de confinamiento. Y ahora parece ser que desescalada. Bueno, es que la verdad es que me ha encantado la entrevista porque son muy buenas preguntas tuyas. Yo creo que hay que plantearse la semana con ciertos horarios. Yo de repente me he puesto a hacer ejercicio. No hacía ejercicio desde que jugaba fútbol con 18 años o 20. Uh-huh. Y luego, estando en casa, intentar teletrabajar, es decir, reinventarte, buscar colaboraciones nuevas, el que sepa producir, el que tenga ciertas ideas, transmitirlas por Facebook, por todos los sitios. Ahora es muy fácil llegar a Julio, a Pedro, a Neil, es muy fácil ponerse en contacto con nosotros y sobre todo juntarlos. Y más consejos es, pues eso, una especie de rutina de trabajo dentro de... Está muy bien cocinar, a mí me gusta mucho, por cierto. Ver Sálvame también está muy bien. Pero hay que currar, tío. Hay que currar, claro. Y pensar como ha hecho Julio Posadas y tener esta brillante idea y ejecutarla, que no es fácil, como bien sabes tú. Porque Julio Posadas, ¿te ha llevado mucho esfuerzo y trabajo hacer de casa en casa? ¿De casa a casa? Pues durante los tiempos en los que lo hemos estado haciendo, mucho, el hecho de tener que hacerlo cada noche, porque es una brutalidad lo que he hecho, o sea, hay que reconocerlo. Es una brutalidad el hecho de que todas las noches a las 11 hacerlo, porque hay veces que a las 10 de la noche no me apetecía. Cuando era a las 10, decir, estoy cansado hoy, tal. Pero el hecho de poder contar con todas las personas que hemos contado, es que yo creo que hemos escrito un libro de historia, ¿eh?, musical, sí, con sí, esto. Sí. Y... Has hecho y estás haciendo una labor impresionante. Y si me permites, Rubén Durán, Neil y yo sobre todo humildemente, vamos a hacer todo lo posible porque estés en Loca FM con nosotros.
Qué bien. Supongo que vas a tener muchas ofertas para hacer el programa. Yo soy ahí un humilde, entre comillas, experto y veterano y mayor DJ, pero bueno, me hacen caso de vez en cuando. Tienes a tu gran hermano Neil, nuestro gran amigo Rubén Durán, que ya se lo he comentado y está deseando hablar contigo porque está encantado con tu experiencia, con tu programa, con tu... Creo que has hecho algo muy bonito, muy grande, y por eso quería estar aquí, agradecértelo muchísimo, me ha encantado. Te lo digo de corazón, yo soy una persona muy, muy de corazón. Te llamé, me seguía y dijiste, pues claro, Pedro, además reconozco, yo le llamé a él, dije, tío, si te vale de algo, aquí estoy. Y te hablaste martes. Sí. Y yo creo que ha estado muy bien. Yo me lo he pasado fenomenal y agradezco de ti, de verdad, de todo corazón, tus palabras. Porque si hay alguien en la historia musical de este país que tiene algo que explicar, eres tú. Y la honestidad y la sinceridad y la humildad, después de tantos años, te caracterizan como una grandísima persona, de verdad. Bueno, yo grandísima persona no lo sé, pero yo es que soy así. No estoy camuflando. Y más ahora, en mi casa, de casa a tu casa. O sea, yo no podía estar... Creo que se ve... En la radio puedes camuflar más. Con las cámaras, yo soy así, para lo bueno y para lo malo. Me ha servido de mucho en la vida, muchísimo. Estoy muy agradecido, no sé si a Dios o a mí mismo y a Dios y a todo. Pero lo he pasado también muy mal, muy bien. Pero somos DJs, tío, y eso dice mucho. Only DJs, por eso volverá algún día. Así es, así es. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Qué motivo nos ha sido emotivo, hacerlo? No, ha sido emotivo y muy intenso, de verdad. Te lo agradezco este rato que nos has brindado aquí en De Casa a Casa. Un abrazo muy grande. Yo te lo agradezco a ti y creo que mucha gente te lo está agradeciendo porque primero les entretienes, creo que les informa, les anima, les das consejos. Joder, tío, tienes que estar con nosotros, macho. Pues ojalá sea así. Un abrazo. Además, muy grande. Además, no nos hemos cruzado mucho, la verdad, en nuestras trayectorias. Nos habremos visto por ahí en alguna entrega, no sé, yo no te ubico bien. Ajá. Te conocía de tus maravillosas producciones actuales, por lo menos de hace una parte, las antiguas también, la caña que ponías, y me ha sorprendido muchísimo, y por eso te mereces el éxito. Me da mucha envidia sana, que existe, en el sentido de, coño, lo que ha hecho este tío, sí, señor. Joder, Pedro, muchísimas gracias, de verdad, por tus palabras, ¿eh? Muchísimas Son gracias. De verdad, tronco. Tú me lo has dicho, tronco, ¿no ves? Estoy con el madrile. Muchos que me llaman el tron, ahí, el tron. Es así, tío, es así. Es así. Gracias, de verdad, por tu tiempo, o sea, ¿eh? Es la verdad. De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Eh? Y toda la gente que está ahí, igual lo siente, estoy convencido, ¿eh? Qué bien. Me has emocionado. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad, ¿eh? Y estamos en contacto. De verdad, ¿eh? Hombre, claro, que me has emocionado. Yo tengo un corazoncito, o sea, sí, que... Sí, yo tengo un corazón más grande que el tuyo. No, más grande no sé, pero también. Y yo estoy emocionado de... Ha sido muy interesante y creo que a la gente le va a molar. Qué bien. Pues un abrazo muy grande, Pedro, ¿eh? Solo quiero decirte una cosa. Dime. La tengo aquí y me va a matar. Todo esto es gracias a Bárbara, mi chica. Tú tienes un niño también, ¿no? Yo tengo un niño de 6 años, tengo uno mayor y otro pequeñito. ¿Ah, sí? Tengo dos. Bueno, pues yo le digo todo esto porque ha dejado de ver sus cosas, está cansada de su trabajo, está trabajando cara al público y hostias, o sea, un aplauso para todos los que trabajáis. Pues oye, vamos a mandarle corazones a Bárbara, ¿eh? Ahí todo el chat, que las casi 300 personas que hay, a mandar corazones a Bárbara, que se lo merece. A Bárbara, ¿eh? Eso es. No solamente a Bárbara, sino a todas las chicas y mujeres y novias de DJs, que no, bueno, y maridos y también de DJs femeninas, que son la hostia lo que aguantan, macho. Es acojonante. Así es. Son así las es. Benditas. Pues muy bien, Pedro. Bueno, muy bien. Algunas. Pues venga, oye, un abrazo muy grande, ¿eh? Un orgullo tenerte aquí. Nos vemos. Para mí también. Hasta luego. Se os quiere y se te quiere. Y te acuerdas que te lo dije. Esto lo dijo Humphrey Bogart, que era el principio de una buena
amistad y relación de trabajo. Que así sea, que así sea. Nos quedan unos añitos de dar guerra todavía. Venga, un abrazo. Hasta luego, Pedro. Un abrazo, chao. Adiós, adiós, adiós. Bueno, bueno, qué emocionante, qué bueno, qué buena charla que hemos tenido Pedro del Moral y yo, porque hemos hablado los dos, hemos intercambiado opiniones, la verdad es que ha sido algo emocionante, de verdad, que hay que agradecer, sobre todo en estos tiempos, que en definitiva, ¿qué es lo que toca? Yo creo, y además ha dicho algo antes muy interesante referente a la unión, no a la unión, sino no al grupo, sino a la unión entre DJs, a la unión entre profesionales. Estos momentos nos tienen que servir para poder pensar un poco. Si sumamos, seremos más. Si cada uno va a su libre albedrío, seguirá siendo esto un campo de libre pasto que al final nadie come. O comerán pocos, unos pocos, y otros no tanto. Entonces yo creo que hay mucho talento en este país como para que sea desperdiciado de esta manera. Yo creo que también, si sumamos todos un poquito y nos reunimos después de todo esto y hacemos lo que ha dicho Pedro, yo creo que estaría muy bien ejecutarlo. Por lo menos reunirse, por lo menos charlar, por lo menos vernos, abrazarnos y decir, es verdad, tenemos que vernos más. Bueno, pues llega el momento vuestro, el momento de que estáis esperando también. Yo creo, muchos de los seguidores y adictos a De Casa a Casa. Este momento en el cual es muy variopinto, porque hay veces que me suelto a bailar y se me va un poquito el ramalazo, pero es que hacéis cosas súper interesantes en vuestras mezclas, en vuestros temas, en las mezclas frikis que hacéis, ¿no? Y la verdad es que estos momentos son también de enmarcar en la historia. Además, por la iniciativa de que vosotros sois los protagonistas, o sea, la música la pones tú, y troleáis al Shazam, que eso es muy importante. Vamos a ver qué es lo que nos habéis traído esta vez. Vamos allá. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a todas las caseras y caseros. Soy Josep de Badalona y esta noche me gustaría presentar un tema que se llama Banjo Love, de la formación RMB. Creo recordar que esta gente son los mismos que hicieron un remix del Somewhere Over the Rainbow de Marusha y Westbam, que, hostia, para el que no lo haya escuchado, es brutal, pero brutal. Creo que este no es tan conocido, pero los sonidos son muy parecidos, así que yo no tengo ni idea de producción, al igual tú ahí nos puedes ayudar, Julio, pero bueno, espero que os guste a todos y a todas, ¿vale? Saludos. Vamos a ello. Pues estos temas que vosotros ponéis aquí en De Casa a Casa, en el último tramo del programa. Juan B. Esteve dice, de las mejores entrevistas, un 10. Cómo me alegro que siempre vayamos cada vez más dando muchísima más información y más sabiduría musical. Iván Mitch dice, Pedro me ha subido la moral. ¡Qué juego de palabras! Carlos López, de Julio, mi mujer, que la saludes. Verónica, que estás liado con la música. Un saludo, Verónica, un saludo. Manolo González dice, gracias, Pedro, por transmitir tanta positividad para una profesión que ha sido tan maltratada. Eres genial, Pedro. No nos has defraudado. Hombre, DJ90, ¿qué tal, amigos? Espero que salgan cosas grandes de estos tiempos. Mucha gente pensando, buscando reciclarse y gestando nuevos rumbos. Así es. Muy buena definición. Bueno, qué durete es esto, qué bueno, ¿eh? Etonino. Joder, Julio, te quieren más que las croquetas. Máquina, buena entrevista hoy.
Raúl Matt dice que le ha encantado la charla en el, y también en el chat, comentarios de mucha calidad. Se ha notado que se han encontrado dos grandes de la música de este país. Hombre, Manu Ávila, espectacular la noche. Qué bien, ¿eh? Hombre, es que os tengo que decir que el chat que hay aquí, no me canso de decirlo, es posiblemente el mejor chat que hay en Facebook, en educación, en comportamiento y sobre todo en sabiduría musical. Bueno, yo trasladaré mañana a Nacho Division la pregunta de Pedro del Moral. La verdad es que es una pregunta comprometedora, pero muy interesante. Rubén, parece que habrá que mandar una mezclita de friki con algo más de los Manolos. Ramón Jiménez, he vuelto a... Hombre, Ramón, ¿qué pasa? He vuelto a los 20 años recordando que quería ser un buen DJ como vosotros. Qué bueno. Os tengo que decir una cosa que ha causado este programa, de la cual se me pone la piel de gallina cada vez que me lo dicen. Aparte, sobre todo, que os voy a decir, que incluso he recibido mensajes que ha estado enferma de COVID y que les ha ayudado muchísimo a poder pensar en otra cosa mientras estaba el programa. Eso no me cabe duda y eso es lo que más me llega al corazón. Pero también he recibido mensajes, incluso de algún amigo que no le voy a decir el nombre, el cual se retiró de pinchar, que ya no tenía ganas de pinchar, ya no tenía. Ya no me sirve la música, ya no quiero saber nada de la música, o por lo menos no quiero ni pinchar. Y con este programa me han vuelto ganas de comprarme hasta una controladora. Juanvi, qué gran programa estás haciendo, Julio. Ojalá hubieran muchos programas como este. No como Supervivientes, etcétera. Vamos a poner otro de vuestros temas, vamos allá. Hola, buenas noches, gente, soy Adrián. Hombre, Adrián. Y os quería presentar un tema que se titula Fireball, de Didi Jackson. Es de 1978 y para mí representa cuando acaba el sonido típico disco de los 70 y ya comienzan las primeras canciones o temas más enfocados al baile en discoteca, con un sonido también un poco electrónico. Y bueno, os lo quería presentar y animar desde aquí a Manu Ávila a ver si nos hace un remix guapo de esta canción. ¡Hombre! Que no he hecho ninguno y para mí es cojonuda. Venga, zagales y zagalas, agur y ser buenos todos. Más. ¡Qué bueno, eh! Manu, ya sabes, a ver si haces un remix de esto, ¿eh? Que eres un especialista en remezclar cosas. Farré dice, ha sido la... ¡Hostia, la entrevista! ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Gerard, ¿qué tal? Es historia ya este programa, Tertulia, llámalo X. Gracias, amigo. Tony Flores dice, ¿y por qué no este programa hace que nazca un nuevo movimiento musical? Bueno, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Richard Glezman, eres él es el Evolución, Julio. Manu, se te está... ¿Cómo es? ¿Qué has dicho? Se te ha girado la faena. Teresa, ¿qué tal? Es cultura que a veces queda menos. Pues sí. Es una pena, ¿eh? Antes ha dicho Pedro del Moral algo interesante referente a la cultura, ¿eh? Que haría un poquito más falta de apoyo. Pero es que ya no solamente, porque no le he comentado, y me ha gustado escucharle y por eso no quería interrumpirle, sino que el hecho de que ya la cultura en general en este país está muy maltratada, ya nos quiero decir dentro de la cultura nuestro sector, que es de la música electrónica. Eso ya no es que esté maltratado, es que ni siquiera parece que exista. Francisco Rodríguez dice, esto es una reunión de amigos. Teresa Capel, es magia. Patricia dice, qué buena entrevista. Qué bien. Esperemos que esto no lo detecte Shazam. No sé, Santi, San Martín, ¿tú qué opinas?
tengo que hablar mucho como el otro día por debajo para que no se escuche nada o se pueda parar la música, y en ese momento nos damos cuenta que lo que estamos diciendo sirva para poder tapar la música de lo que estamos sonando en este momento, no ves, ¿eh? No vaya a ser que luego el Shazam se descubra y volvamos a sentir que nos van a cortar la emisión por culpa de sonidos que no tiene que descubrir el algoritmo de Shazam. Por eso voy hablando por encima para que no se escuche lo que estoy diciendo. Bueno, la cuestión. David de Calzado dice: la de hoy ha sido sin duda de las mejores entrevistas. Adrián dice: no, que es viejuna. Ah, vale. Pero cuidado, que hay muchos temas que son viejos, que las grandes editoriales y las grandes discográficas los han comprado los derechos. Shazam no habría nacido con esto, dice J.M. Sanz. Joan Cisa, Modro, André Vicenzo. No, André Vicenzo me gana de calle hablando rápido. Muy bien, muy bien. Vamos a poner otro tema vuestro. Vamos allá. Muy buenas noches. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches, como no, a todos esos chatines y chatinas, hermanos y hermanas en el ritmo, que nos acompañan cada noche aquí en De Casa a Casa. Bueno, muy rápidamente, hoy os traigo un tema que para mí es muy especial. Lo escuché por primera vez el verano de 1996 en una discoteca mítica que más de uno ahora mismo dirá: oh yeah, Melody Action, Casas Ibáñez, pilotada por el señor Vicente Mafia. Este tema es de una formación que hasta que llegó este momento pues hicieron producciones un poquito para echarle de comer a los gorrinos, pero que llegó 1995 y por el sello Urban te la hinco. Plutone, Fire. Bueno, Jordi AC poniendo su contribución musical. Asier Aguirre dice: oh yeah, grande Melody. Vicente Mafia, le mandamos un saludo muy grande. José Antonio dice: da gusto oír a gente positiva y ver que aún con cierta edad se sigue con esas ganas de crear cosas. Pues eso es lo que me ha dado la impresión de la charla con Pedro, del Moral, sobre la ilusión que tiene y de las ganas que tiene, ¿eh? Como en los primeros momentos de, como un niño. Pues eso me gusta también a mí. Así es. Rubén Durán dice: Julio Posadas más Pedro del Moral, pelotazo seguro. Jaime Sánchez, tremendo. Uf, uf. Ahí va. Ahí estáis, ¿eh? Hombre, Jordi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Jordi Arnau. Un abrazo grande, temazo. Sí, señor. Muy bueno. Javier Torres, gran programa, lo descubrí hace poco. Qué lástima, pero me voy poniendo al día por YouTube. Así me gusta. Mira, de hecho, precisamente, esto es lo que tiene la esencia de este programa, que gracias a los invitados que van apareciendo, que van trayendo a sus seguidores, van descubriendo un programa de estas características que dicen: y va, pues cómo no sabía yo esto antes, y se van quedando. Y entonces hace posible que la familia de Casa a Casa crezca. Hombre, Vanessa Sinoc, vamos a subir, dice. Subidón, subidón, Albert. Ese tipo de temas, pues la verdad es que esto Shazam no lo pilla. Me estáis poniendo nombres de DJs que no voy a decir, que ya sabéis que yo he intentado y estamos haciendo, además, personas, amigos que han colaborado y que han estado aquí, también están echando una mano para decir: oye, mira, que aquí el programa este está muy bien, y están dando a conocer a otros profesionales que pueden hablar de lo que les gusta más, que es relativamente esto de la música, ¿no? Y que les llena, ¿no? Pues gracias también a los compañeros por hacer posible que este programa vaya creciendo, ¿no? Señor Maya, Julio, has hecho más producciones que polvos ha echado Julio Iglesias. Pues no sé yo, ¿eh? ¡Ja,
José Antonio dice que esto tiene esencia de Pin Records. Raúl Matt, es que este es crema de 1995, no lo encuentra Shazam ni harto y vino. Clásico del chasis. Todas esas melodías tienen sentimiento, dice Ricardo. Qué bien, pues mañana con Nacho Division. Y al siguiente día va a estar Ismael Rivas. Ismael Rivas es uno de los top DJs de aquí, que más triunfa fuera, gracias a sus sesiones, a sus producciones, que están siempre en los primeros puestos de todos los portales de venta, ¿eh? Es una barbaridad. O sea, estará con nosotros, pues, diciéndonos todo lo que está haciendo actualmente. Que está muy claro que estamos contando con gente de hace muchos años, pero también tenemos que contar con gente que está muy, muy, muy fuerte también ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, os voy a poner una cosa que me han enviado. Creo que es Edu Carriedo, creo que sí, que creo que ha sido él. Referente a una presentación que me hicieron en la sala WAS, en el Goibar, presentando el disco que hice para el WAS, con Íñigo Kryptonita. Vamos a verlo. Vamos, porque esto es reliquia. Este audio que vais a escuchar es una reliquia. Esto es en pleno directo, en plena sesión del WAS, presentando mi sesión. Y el disco de que hice para las Alaguas. Vamos a escucharlo. Un invitado de lujo. Además hoy va a hacer el cierre, como residente mensual que es. Un placer, como siempre. Os presento a Julio Posadas. Esta producción es suya, Sarai. Además, para el aniversario vamos a presentar un disco que hemos hecho juntos. Se llamará WAS. Ha sido un verdadero placer trabajar con él. Os dejo 2 horas. Música brutal. Julio Posadas. Desarrollando Pensamiento Club. Cuidado, ¿eh? Ahí estaba empezando a pinchar yo. Vaya presentación, ¿eh? De Íñigo. Mandamos un saludo muy grande desde aquí. Óscar Cruz Jiménez. Está íntegra en YouTube. Ah, qué bien. Pues no lo sabía. Qué bien. La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de aquellos años. Esto tiene aproximadamente... Esto es historia de la música también. Esta sesión pues puede tener tranquilamente 17 años. 18, bien, prácticamente, ¿eh? José Jiménez, uf, cómo sonaba este tema. Esto es una remezcla que hice a Sarai, el Urban Madness, creo, que salió por el sello Tecton, de Dimas, precisamente, que antes hablábamos. Raúl Matt dice, qué grande es este audio. Pues sí, esto es historia. Que os invito que gracias a esta iniciativa de Edu Carriedo, ¿por qué no me mandáis algún fragmento que tengáis de algún cassette, de algún CD, de algún momento espectacular que algún DJ hable o haga alguna mezcla? Oye, qué buena idea, otra idea, ¿veis? Podéis recopilar de algún cassette o de alguna sesión, esta es la sesión del 8, o esto es de Scorpio, o esto es del Family, o esto es de Chicharro, justo una mezcla de 2 temas que estaba pinchando PG2, pero no me pongáis toda la sesión entera, una hora no, simplemente un trocito. Ponéis 4 o 5 minutos de ese momento más emblemático de esa sesión y yo os lo pongo. Lo presentáis, ¿eh? Tenéis que decir, esta sesión es de tal, no sé qué, no sé cuántos, voy a poner este trocito. Igual que ponéis vuestros temas preferidos, igual que ponéis hasta producciones vuestras, igual que también ponéis mezclas realizadas por vosotros, ¿por qué no rescatáis algún fragmento de una parte de la historia musical de alguna gran sala en la que habéis disfrutado? Por ejemplo, el Don Julio. Pero partes, sesiones, trozos, documentos. Y vosotros lo decís, vosotros tituláis y presentáis ese documento sonoro. Yo creo que es muy buena idea. Buenas noches, caseros y caseras. Ayer hice campana. Porque aunque parezca mentira, estando todos los días encerrados en casa, se te acumula la faena. ¡Increíble! No te dan las horas del día.
Bueno, pues os dejo otro temita de mi época Reason y Trancera. Espero que os guste y seguiré con la música. Un saludo para todo el mundo. Sonido Santi San Martín haciendo trance. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Mucho. Estos temas tienen bombo, ¿eh? José Antonio dice, qué pena el Guas, ahora es un aparcamiento. Bueno, eso ha pasado, por ejemplo, en la discoteca Gran Velvet, la gran, más famosa discoteca de Gran Velvet en Montigalá, al lado de Badalona, un buen Badalona, ahora es un Mercadona, creo recordar. O sea que es historia. Es buena idea, ¿verdad? La idea esa que he tenido de documentos sonoros, vamos a llamarlo. Antes era la música la pones tú, troleando al Shazam, y documentos sonoros de la historia musical de este país. Eso puede estar muy bien. Trocitos, los que queráis vosotros, lo mandáis antes de las 8. Bueno, podéis ahí, no hay problema, lo podéis mandar cuando quieras, yo lo recojo. Al 665-247-038. El Xi también es un Mercadona, ¿cierto? David de Calzado dice, Santi San Martín, esto suena muy bien. Joan Cisa, Mercadona compra discotecas. Carlos López, documentos sonoros. Está muy bien esta sección, documentos sonoros. Queda bien, ¿eh? La Wander es un descampado ahora, no hay nada. Pero sobre todo, si es posible, que tenga la voz, o alguna mezcla épica, de esas que digáis, wow, mira qué mezcla, y lo tituláis vosotros. Si no lleva vuestra voz y no lo presentáis, no lo voy a poner. Uy, esta melodía me suena de algo, Santi. No sé por qué me suena. Sí, señor. Alberto, la has dado. De mezcla a mezcla, Manolo dice. Bueno, pues lo que he comentado antes, que de casa a casa ya tenemos fecha de caducidad diaria, pero se convertirá de casa a casa, será semanal. Esto será el fin de semana del 9 de mayo, se acabará ya las programaciones diarias de casa a casa y pasarán a formar parte de los viernes por la noche a las 11 de la noche. Y cogeremos el testigo, el órdago que ha enviado Pedro del Moral. Yo con mucho gusto, me gusta hacer cosas. Iván Mitch dice, qué pasada de tema. Santi, ¿cómo te quedas? ¿Has visto, no? Alex dice, ¿y no podemos retocar la fecha de caducidad como los yogures? Richard dice, pasarás a mejor vida. Seguro que tenéis cosas, seguro que tenéis documentos. De verdad que sí. Joan Cisa, muchos éxitos, Julio. A ver, esto que estamos haciendo de casa a casa, lo hago por ilusión, por ganas de ayudar. Ya sabéis que esto no trae más que trabajo. Lo demás es lo que llena aquí en el corazón. Eso sí, esto me llena este programa, este de aquí. Antonio Miguel dice, entrevista de 10.
sin conocerte me ha encantado. Gracias, Antonio. Dice Dimas Caballero, dice, como dijo otro tocayo mío, cuando llegues a lo alto, acuérdate de nosotros. Vanessa Sino dice, ole, ole, gracias por continuar con el programa semanal. Podemos seguir sorprendiéndonos un poco más. Qué bien, cómo me alegra que lo veáis así. Es una pena, ¿eh? A mí me va a dar mucha pena, aunque no va a ser una despedida. Pero reconozco que el último día igual se me cae alguna lagrimilla. Richard Griezmann dice, qué derroche de cultura musical nos has blindado. Pues este temazo de Santi San Martín, que me ha sorprendido tener amigos para esto. ¿Os dais cuenta? Ahí hay que ver. La verdad es que os agradezco muchísimo, como siempre, vuestro rato, vuestra compañía, vuestra cultura musical, porque os leo. Ahora me sentaré en ese sillón, ya lo sabéis, este de ahí, y repasaré vuestros comentarios, porque así aprendo de vosotros para intentar mejorar, para ver qué decís, saber cómo veis las cosas, y porque de alguna manera es el recuento diario que me ayuda a pasar muchísimo mejor el confinamiento. Así que nada, mañana nos vemos, ¿vale? Hasta mañana con Nacho División. De casa a casa. Casa, casa, casa. Casa a casa. We'll be right back.
De casa a casa.